Buenos días. Buenos días a, a todos y a todas. Iba a decir a la ministra unos días en bable, pero parece que se dice igual que en español. Buenos días. En, buenos días. Buenos, buenos días. días. Eh, 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 lo primero que quisiera decir es que estoy, estoy encantado de celebrar aquí, en este acto y con la presencia de la ministra y del Who is Who en el mundo de los consumidores español, el Día Mundial de los Consumidores porque creo que todo lo que se refiere al derecho de consumidores, a la economía de los consumidores y a la protección de los consumidores como ciudadanos, me parece fundamental y, sin ninguna duda, algo en lo que la Unión Europea y España tendremos que profundizar mucho más en los próximos años. Por eso, enhorabuena a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, ministra, por honrarnos viniendo a abrir este acto. Yo voy a ser muy breve, una pequeña introducción, decirles que eh, en noviembre del año pasado, del 18, celebramos el 25 aniversario de la entrada del derecho de los consumidores en los tratados europeos. Fue, Blanca me corregirá si me equivoco, fue en Maastricht cuando introdujimos el artículo 129A, actual 169. Y en estos 25 años hemos asistido en materia de consumidores a la realización de un refrán español, que la realidad es muy testaruda. Cuando introdujimos el artículo 129A en Maastricht, aquello es una especie de daño o beneficio colateral, depende de que lo se viera, del mercado interior. Naturalmente que al tiempo que adoptamos 300 directivas, hombre, algo habrá que hacer por los consumidores porque los consumidores con el mercado interior se van a animar a comprar fuera de la tienda del barrio, porque los, consumidores van a vivir fuera de su, los ciudadanos van a vivir fuera de su espacio nacional gracias a la ciudadanía europea, algo habrá que hacer. Y si ven ustedes, no se lo recomiendo, pero vamos, si van ustedes al primigenio, artículo 29a, verán que es una referencia a de decir, vamos a hacer todo lo que podamos para proteger mejor a los consumidores, naturalmente en pleno respeto de lo que ya hacen los Estados. Sin embargo, entre 1993 y hoy, en estos 25 años y medio, hemos hecho avances fundamentales. Hoy el derecho de los consumidores es un derecho consolidado, es un derecho compuesto por un acervo directo de una decena, una docena de actos. Y si incluimos todos los actos que están los consumidores, estamos ya en torno al centenar. Por ejemplo, en la propuesta de la Comisión... ...sobre las acciones, eh, las reclamaciones de acciones colectivas, el anexo sobre el, de, sobre el segmento de aplicación... ...incluye 59 textos jurídicos de hecho derivado que afectan a los consumidores. Pues bien, uno diría, hemos hecho algo impresionante, hemos construido un acervo... ...sin ninguna duda, el derecho poder la protección de los consumidores en Europa... Reúne los mayores estándares internacionales. En mi vida previa como director general junto de Justicia y Consumidores en Bruselas, asistí, confieso, con un cierto placer malsano a cómo en las reuniones trilaterales China, Estados Unidos y Unión Europea, debo decir que llevamos la voz cantante porque la comisión es muy modesta, pero en fin que imponemos nuestras posiciones y con países como Canadá llamando a la puerta para incorporarse y de hecho, como ustedes saben, en el Z hay una parte específica para desarrollar acuerdos en materia de presión de consumidores. Esto es así y sin, embargo, y, sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un cierto desfase entre la realidad jurídica y la percepción de los consumidores. A un desfase en el cual los consumidores se sienten, por decirlo de manera elegante, como David frente a Goliat, pero además con una mano atada y sin onda. No digo que sea una percepción ajustada, es una presión que todos hemos tenido en el momento como consumidores. Este país es un país en el cual, en materia de créditos a consumo y créditos hipotecarios, estamos asistiendo a una construcción pretoriana increíble del Tribunal de Justicia, y lo digo increíble porque como ustedes bien saben, en cierta decisión del Tribunal de Justicia, eh, el Tribunal de Justicia ha decidido contra España y contra la Comisión, que nos parecía que la retroactividad podía ser un poco excesiva, pero en fin, el Tribunal ha decidido, ha decidido esta opción de Estado de Derecho y además no solamente cuestiones como estas de consumidores, pero en general todos en los últimos años nos hemos visto trufados de información sobre el escándalo Dieselgate, el escándalo de los vuelos cancelados, el escándalo del roaming. Pues bien, para hacer frente o para intentar eh, colmar este desfase entre la realidad jurídica, que seguimos pensando que tenemos un acervo impresionante, y esta percepción de que hay que hacer algo mejor, hay que mejorar, es por lo que la Comisión ha propuesto el New Deal for Consumers en abril del año pasado. Como Clara y Nelson y nos lo van a explicar después, no entrar en los detalles, pero simplemente desde aquí quiero decir a mis colegas en la DG Justice y al Gobierno español gracias. Gracias por la negociación, gracias por vuestro apoyo, ministra. Y creo que tanto con los diálogos que comienzan ahora en la Directiva Ómnibus como con esperemos los procesos significativos en la directiva de acciones colectivas, que ya sé que no se llama así, pero en fin, estoy intentando traducir rata al español y no me sale, eh, eh, conseguiremos mejorar enormemente la calidad de vida de nuestros consumidores y esto fundamentalmente es un derecho de ciudadanía. No nos olvidemos que tenemos el artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales en materia de protección de consumidores y que si ninguna de las protecciones de los consumidores, en un marco como el del mercado interior, cada vez estará más cerca de los derechos fundamentales de primera generación que es lo que los teóricos llamamos derechos de tercera generación como es el caso actual aquí no digo más para no aburrirles y para dar paso a la ministra que va a escuchar pero para demostrarles cómo eh, creo que es fundamental lo que estamos haciendo hoy y el camino que tenemos que seguir haciendo juntos muchas gracias ministra muchas gracias. bueno muchísimas gracias por la invitación en primer lugar Director de Representación de la Comisión Europea en España, una vez más, eh, pues es un placer estar aquí y, y en esta ocasión pues, eh, con un asunto que nos incumbe a todos y cada uno de los ciudadanos y, y ciudadanas, y, y cada, porque todos y cada uno somos consumidores en alguna, en alguna medida. Eh, y, y bueno, celebrar la celebración de, de este acto que, de manera conjunta con el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Ministerio eh, se, se va a celebrar y espero que haya un trabajo exitoso. Eh, y hoy conmemoramos eh, el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y, en esta ocasión, Consumidores en el Mundo Digital. El mundo digital pues, abre nuevos horizontes, abre, abre eh, nuevas expectativas, nuevos comercios, pero viene trufado de una gran carga de incertidumbre eh, y de, nuevos, de nuevas amenazas eh, como consumidores. Eh, y esto obliga a que actualicemos nuestra, nuestra legislación y a que actualicemos eh, nuestras, eh, nuestros mecanismos de protección, nuevos mecanismos de, de protección a los consumidores. El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra desde hace 15 años por iniciativa de Naciones Unidas, cada 15 de marzo. Y lo hace porque en ese mismo día, en 1962, el presidente Kemened, y como todos, seguramente, eh, sin duda eh, conocen, pronunció un discurso en el que reconoció al consumidor como un elemento fundamental del proceso productivo. Las ideas que encierran este discurso siguen, 57 años después, totalmente vigentes. Literalmente decía, ser consumidor por definición nos incluye a todos y todas. Somos un grupo económico, somos el grupo económico más grande del mercado que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas, públicas y privadas. Pero somos el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados y cuyos intereses, en la mayoría de los casos, no son tenidos en cuenta. Los y las consumidores somos un grupo grande y potencialmente poderoso, pero al mismo tiempo un colectivo vulnerable en el contexto económico y tecnológico cada vez más complejo. Es cierto que pueden tener la última palabra y tienen el poder de decisión de compra. Sin embargo, no todos los consumidores tienen siempre la suficiente información sobre productos. Y servicios que adquieren. Tampoco pueden diseñar las ofertas comerciales ni participar en el diseño de los contratos. Con frecuencia tienen la ilusión de elegir, pero esta ilusión no siempre es real. Algunos colectivos son especialmente vulnerables y no puedo evitar que me vengan a la cabeza dos casos que vivimos estos días o en estos, esta última etapa. Uno ayer mismo, ayer mismo hacíamos un homenaje aquí en Madrid, en Vallecas, a las víctimas del síndrome tóxico. Síndrome tóxico que recayó una vez más en personas más vulnerables económicamente y que se afectaron 21 más de 21.000 personas, 5.500 fallecidos, relacionados directamente con esta intoxicación. Eh, y eh, el resto que han sufrido una enfermedad crónica toda su vida, incluso, incluso algunos en la época eh, prenatal. Por tanto, un, una estafa eh, que tiene como consecuencia eh, enfermedades graves o, o mortales eh, eh, en muchos casos, fruto de una falta de protección de los consumidores y, en este caso, además, una falta de protección de su salud que la Constitución obliga a los poderes públicos y nos mandata a los poderes públicos a proteger la salud de la ciudadanía. Por tanto, aquí van unidos. Y otra estafa también que conocimos recientemente y en la que estamos aún intentando eh, dar respuesta, también centrada en el colectivo más vulnerable económicamente. Es la, la estafa de Idental, que tantas páginas de periódico de periódicos y, de, y tantas horas de medios de comunicación ha ocupado. Una estafa centrada específicamente en las personas más vulnerables que no disponían de recursos para acudir a, a un dentista. Así de sencillo. Ahí lo concentraban haciendo ofertas fraudulentas y que tuvo como consecuencia la estafa a miles de personas, de las personas más vulnerables. Otro ejemplo más de necesidad de protección de los consumidores y necesidad de protección de la salud de la ciudadanía. Eh, son todos ellos, todas estas en estos casos podríamos poner más, pero dos de los que en estos últimos días hemos tenido alguna, alguna información y conocemos de forma muy directa. Por tanto, personas cuyas circunstancias personales, económicas o sociales se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, de inferioridad, de subordinación, de indefensión en las relaciones del consumo, que en definitiva son relaciones económicas. Y también a veces sociales o culturales, a veces culturales sencillamente, por carencia de información suficiente o de acceso a, eh, poder, eh, a poder acceder a eh, informaciones, a, a conocimientos específicos sobre determinados ámbitos que les hacen ser presas con mucha más facilidad de estas estafas bien planificadas y perfectamente dirigidas hacia las personas que, por sus circunstancias personales, tienen alguna ansiedad especial por no poder disponer de los recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades, en algunos casos muy básicas. Eh, en el ministerio por ejemplo nos preocupan eh, todos estos colectivos y un colectivo que nos preocupa especialmente es el de la infancia ya que el consumo afecta de forma muy directa además en su salud no solamente física sino también mental y en la adquisición de determinados hábitos que no siempre son beneficiosos tanto para su salud como para su eh, para su, la buena gestión y administración de sus propios recursos. Me atrevo a matizar, por tanto, las palabras del Presidente Kennedy. no solamente somos un grupo económico más grande del mercado, sino que somos el grupo social más grande que afecta, y también un grupo que es afectado eh, por casi todas las decisiones públicas y privadas, no solamente en el ámbito económico, sino también en el laboral, el educativo e incluso el judicial. Junto con la función de proteger a los consumidores, también debe de ser un propósito de las administraciones y de las organizaciones de la sociedad el fomento del consumo responsable, una tarea proactiva dirigida específicamente más allá de la protección, dirigida específicamente al papel como consumidor, el papel que cada ciudadano o ciudadana juega como eh, consumidor, que debe de ser, evidentemente, responsable, sostenible y accesible de cara a los retos de la Agenda 2030, eh, que eh, también, por cierto, en el cumplimiento de estos objetivos, eh, el, el, el objetivo específico eh, destinado a la protección de los consumidores debe de empezar desde la infancia y, por tanto, poder eh, correlacionar. Este objetivo con el resto de los objetivos de los ODS, trufados por equidad, incluida la de género, equidad social, económica y también la sostenibilidad, todas las políticas relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Las políticas de consumo, por tanto, deben evolucionar y adaptarse a la sociedad a la que sirven para conseguir, a través del compromiso ético de los consumidores, mejorar el mundo en el que vivimos con un papel más proactivo de los consumidores, siendo conscientes de qué significa el consumo de qué cosa. Eh, y todo esto desde una perspectiva social, económica y también ambiental. Tanto para, sus, para que sus decisiones sean libres como para que se formen. Eh, como consumidores de forma responsable, las diferentes instituciones debemos facilitar el mejor acceso a la formación y al conocimiento. Como ya saben, en el Consejo de la Unión Europea se están llevando a cabo cambios orientados a reforzar los derechos de los consumidores, a proporcionarles instrumento para, instrumentos para ejercerlos, a obtener compensación y resarcimiento, a establecer sanciones efectivas. Y, por último, actualizar la Directiva de prácticas comerciales desleales para que las autoridades nacionales puedan evaluar y atajar las prácticas comerciales engañosas de las que, desgraciadamente, todos los días tenemos alguna noticia nueva, no solo las que acabo de citar. Este nuevo marco supondrá cambios en el ámbito legislativo para mejorar la aplicación de las normas de protección de los consumidores y para hacer frente a los nuevos retos del comercio electrónico propios de la sociedad digital imparable y que nos llega a todos y cada uno de nosotros. En particular, en nuestro país compartimos también estos y otros retos que el movimiento asociativo reclama desde hace tiempo como por ejemplo la definición y protección del consumidor vulnerable el uso de determinados prefijos como servicio de atención al cliente eh, que no sea además tan costoso eh, el, el acceder a ellos o el reto de alcanzar una protección similar al consumidor en el conjunto del estado de forma homogénea todos las administraciones y las empresas deberíamos entender que las políticas que refuerzan las personas consumidoras son fundamentales para el correcto funcionamiento del mercado único europeo. Generarán confianza, lo cual es una condición necesaria para el desarrollo de la economía y de la riqueza. La libre circulación de ciudadanos y de mercancías en el conjunto de la Unión Europea debe de llevar pegada como una lapa la protección de los consumidores como condición indisoluble del concepto de ciudadanía. Porque además, así nos lo recuerdan los derechos humanos en su eh, última actualización, que no limitan eh, la declaración de los derechos humanos, no se limita a los derechos civiles y a los derechos políticos, incluye también los derechos sociales los derechos económicos y los derechos culturales, algo que tiene directamente que ver con la condición de consumidores, de tener una garantía mínima de recursos para poder consumir lo más elemental, en primer lugar, las condiciones sociales y las condiciones culturales, que tienen mucho que ver en la capacitación de la libre decisión como, como eh, consumidores y también la libre elección de productos orientando en una determinada manera el futuro de la, de la sociedad y, en definitiva, el, el, el futuro del planeta. Por tanto, estamos hablando mucho más allá eh, de, eh, del papel de comprar o de adquirir un producto. Son también eh, estos actos y, y estas políticas son también clave para garantizar la justicia social. Y garantizar así una sociedad más igualitaria y también conllevaría, por supuesto, el bienestar de la, del conjunto de la ciudadanía. Y, ¿por qué no decirlo? Porque es imprescindible el futuro del planeta. Por tanto, muchísima tarea, aunque sea una materia de la que no se habla demasiado en los medios de comunicación, estamos hablando de algo muy clave, el papel que tiene que jugar el consumidor en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la economía. Y nos compete a los poderes públicos eh, ser consecuentes y responder a esta situación y, por supuesto, a la necesidad de protección eh, de los consumidores. Esperemos que la nueva directiva sea capaz de dar la luz lo antes posible porque entre otras cuestiones afronta todo lo que se deriva del comercio digital que cada vez nos invade más y no solamente afecta a mí me gusta decir no solamente afecta a la protección del consumidor afecta también al modelo de ciudad al modelo de convivencia al trabajo al, a, al empleo de cercanía etcétera tiene unas connotaciones que van mucho más allá de la protección. De los consumidores. Por tanto, muchísima tarea y de verdad que os deseo muchísimo éxito en la jornada de hoy. Y muchísimas gracias por la invitación. Sí, si me permite, ministra, quisiera simplemente corregir un, un error de hospitalidad enorme, porque no solamente no les he presentado al secretario general, Faustino Blanco, sino que ni siquiera tiene ahí el, el mesero no, 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 con su nombre. Digo yo que no tendrá nada que ver con el hecho de que estemos en periodo electoral. Disculpenos, ha sido un problema, y muchas gracias, por supuesto, al Consejo de Consumidores, que veo aquí a sus máximos representantes, sin el cual no habría sido posible este, estas jornadas. Nos están haciendo una caricatura, Faustino, no te vas a escapar, también tendrás tuya, <laughs> y creo que ahora vamos a proceder con Nelson y con Alberto y, y Carlos, vamos a proceder a la presentación del cupón de la once conmemorativo del Día del Consumidor. Muchas gracias a todos.

Bueno, si os parece, empezamos sin mayor preámbulo porque la ministra tiene que coger un avión. Con lo cual, yo sin más quiero dar la palabra a los presentadores. Eh, Alberto, tú eres el primero en hablar. Pues venga, por favor. Muy bien. Rapidez para celebrar también que la señora ministra nos puede acompañar. María Luisa, muchas gracias. El secretario general. Um, bueno. Um, me, me, ha, me ha gustado mucho las palabras de, de la ministra y de, y de Francisco, cómo se ponía en evidencia no? cómo el colectivo, como el grupo, no es un colectivo porque es más del 50%, como el grupo de mayor eh, influencia económica en Europa, ¿verdad? a su vez es un, un grupo vulnerable. ¿no? Y se ha explicado aquí y la ministra ha apuntado algunos, algunos ejemplos de ello. ¿no? Eh, eh, pues fíjese en esa reflexión todavía dentro del grupo hay un grupo más vulnerable que es el, el de los consumidores con discapacidad a los cual aspiramos también verdad que somos también ciudadanos y eh, que las personas con discapacidad tengan también ese grado de protección eh, que a veces tienen incluso mayores dificultades siendo consumidores para ello no porque en muchas ocasiones ni se le reconoce esa condición de consumidor porque no se le reconoce la condición de persona plena con plenitud de derechos eh, y eso creo que es una reflexión que ...que yo quería traer aquí... Eh, ...y que por lo tanto nos sumamos... ¿no? ...nos sumamos a ese Día eh, Mundial... ...de los Derechos del Consumidor, el día 15... ...y ese día habrá pues eh, más de 5 millones de cupones... ...en donde, bueno, pues la gente tendrá la oportunidad... ...de reflexionar, ojalá de acercarse al vendedor... ...y si lo puede que lo compre... ...y si no que charlen sobre los derechos del consumidor... ...y sobre que todos les afecta... ...al que vende el cupón y al que lo compra... ...y también hacer una reflexión sobre a veces el uso... ...el uso inadecuado, que muchas veces por desconocimiento... ...a veces... Con un sentimiento un poco más doloso, del mal uso a veces de la imagen de, de los derechos de las personas con discapacidad en el propio acto de venta. La utilización de las personas con discapacidad a veces para, para situaciones que no, que no son del todo correctas. Por los derechos de los consumidores que somos todos, por los derechos de aquellos de los más vulnerables, eh, por ese motivo está absolutamente justificadísimo verdad, que le dedicamos uno de nuestros cupones a. Y a, a todos los consumidores y a vosotros, que todos, presidente del Consejo de Consumidores y todos vosotros que con pocos medios eh, tratáis de luchar eh, organizadamente contra, contra a veces las, esas fuerzas, inercias del mercado, ¿verdad? Del mercado descontrolado, porque el mercado no tiene por qué hacer esas cosas, ¿verdad? Y que no respeta siempre los derechos de los consumidores. Muchas gracias. Que tengáis un día 15 fenomenal y que con eso ganemos todos, que avancéis, que con, con vuestros avances avanzamos todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y simplemente eh, ya se ha dicho, mi gratitud, señor Fonseca, a usted y a su equipo por eh, no solo acogernos en esta casa, sino que han promovido este acto conjunto Consejo de Consumidores, Ministerio de Sanidad. Y, por supuesto, mi gratitud a la ONCE porque al final el mensaje del derecho de los consumidores que vamos a ver en millones de cupones que tienen por lema la ilusión de todos los días va a servir para visualizar algo tan importante como es eh, nuestros derechos como ciudadanos. Quisiera hacer simplemente tres reflexiones, porque me parecen esenciales. En primer lugar, tenemos que cambiar el paradigma de consumo que tenemos actualmente. No podemos pensar en el bienestar, so eh, en el bienestar individual, sino que deberíamos pensar en el bienestar social porque esto conllevaría, de alguna forma, a que mejoraríamos algunos aspectos que la ministra eh, trasladó en su discurso. Es decir, no podemos mantener un consumo donde no esté por delante la sostenibilidad del planeta y de la nuestra propia sociedad. La segunda reflexión que quería hacer, y termino y voy a ser muy breve, será básicamente a que me preocupa la cultura de eh, lo barato. Y me, preocupa la cultura del taylorismo en este nuevo sistema mercantil que tenemos y estoy pensando sobre todo en el comercio electrónico. Debemos pensar que estos dos conceptos, es decir, del bajo coste y del taylorismo, no debe significar que se rebajen nuestros derechos como ciudadanos y en este caso como consumidores. Y por último, tengo una gran preocupación y no sé si hay algún bufete de abogados aquí que es la mercantilización de la justicia de los derechos de los consumidores. creo que. Eh, en este momento tenemos instrumentos lo suficientemente fuertes, como es nuestro sistema virtual, nuestra resolución alternativa de litigios, las organizaciones de consumidores, los mismos poderes públicos, que son instrumentos que están para defender nuestros derechos. Y la mercantilización de la justicia y de los derechos de los consumidores me empieza a preocupar, porque de alguna forma desvirtúa el modelo que nos hemos dado. Y por último, y finalizo. Reclamo que es necesario, y aquí hay algunos responsables políticos y directivos de la política del consumo, que evidentemente tenemos que mejorar nuestros procedimientos de trabajo y, evidentemente, obtener más recursos humanos que los que tenemos en este momento para proteger a una sociedad que cada vez se enfrenta a retos totalmente novedosos. Y dicho esto, buen día, gracias por su asistencia y fuerza a todos. Buen día. Buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer y un honor intervenir aquí en un día de celebración. Y en este caso, por parte del Consejo, tenemos que agradecer en esta celebración el aporte de la ONCE. Eh, porque eh, también desde el punto de vista de las eh, asociaciones y de la protección del consumidor, por supuesto, eh, el impulso eh, de las políticas de los eh, de eh, consumaristas para reforzar los derechos de los consumidores no puede olvidar a los colectivos más vulnerables. Eh, en este caso, me es también grato porque eh, se trata de un colectivo vulnerable con gran fuerza, un colectivo que ha asumido las eh, riendas eh, de su destino y al que eh, hoy le tenemos que dar las gracias porque eh, nos está ayudando a los consumidores precisamente a divulgar la posición del consumidor en la sociedad y la voluntad también de las personas consumidoras de hacer uso eh, de sus derechos eh, plenamente. Por eso, como digo, es eh, un día feliz. Y tengo que agradecer también a, eh, a la eh, ministra eh, Luisa Carcedo su presencia porque la presencia política eh, de, eh, de las eh, administraciones del gobierno en, eh, para eh, captar para atender las reclamaciones de las personas consumidoras es eh, sumamente eh, relevante, porque desde luego eh, que eh, la legislación reconoce un gran ámbito de defensa eh, al consumidor individual en el litigio, pero eh, precisamente la administración y los mecanismos administrativos y jurídico-políticos son muy relevantes para disminuir esa eh, litigiosidad y que los derechos de las personas consumidoras eh, consumidoras sean reconocidos espontáneamente en el mercado. Entonces, eh, eh, con esto simplemente reitero el agradecimiento a la ONCE al permitir visibilizar de esta forma eh, festiva y libre, eh, sin embargo, eh, la necesidad de que se reconozcan los derechos de estos colectivos que hemos comentado. Muchas gracias. Yeah. Sí. Sí. Bueno, vamos a proseguir. Creo que en los eh, programas que tienen ustedes ha habido un engaño, por lo tanto es denunciable el hecho. Porque... <laughs> Bien, porque en principio eh, Alicia eh, va a sustituirme un poco a lo que había en un programa inicial. En la mesa están dos personas eh, conocidas, yo se pongo para un buen número de ustedes. Eh, una es Alicia Menéndez, una persona que forma parte de mi equipo, la subdirectora de arbitraje y derechos del consumidor. Tiene una larga trayectoria, sobre todo en el mundo del arbitraje, y ella va, de alguna forma, a explicarnos los retos de estos últimos 40 años en la política de protección al consumidor. La segunda persona que nos acompaña es Blanca Rodríguez, jefa de la unidad de la Dirección General de Justicia y Protección a los Consumidores de la Unión Europea. Ella ya estuvo en algún acto a primeros de octubre aquí en Madrid para explicar, de alguna forma, es decir, los nuevos retos, en este caso, la nueva legislación que se nos avecina, lo que anteriormente se nos hablaba de la directiva Omnibus. Ellas dos, de alguna forma, van a dar unas pinceladas de dónde partimos y dónde estamos en la política de protección al consumidor en España. Y Blanca, de alguna forma, nos va a explicar... Sobre todo la nueva normativa que se nos avecina. Por lo tanto, el protagonismo es de ellas dos. Y adelante, Alicia. Buenos días a todos. Eh, otra vez de nuevo con ustedes después de, de algún año de no estar en esta mesa. Bueno, ya tengo algún ya está en alguna ocasión anterior. Bueno, lo primero que voy a decir que la engañada soy yo. No son la engañada en que me siente aquí soy yo. Pero bueno, dicho esto y con todo gusto, eh, vamos a hacer un breve repaso para no cansarles de, de lo que ha sido la protección de los consumidores en España a partir de la Constitución española de 1978. Y cuando hablamos de protección de los consumidores y como continuación a lo que acaba de decir la ministra, es inevitable siempre acordarse de John F. Kennedy y su declaración del 15 de marzo en el Congreso americano. Una relevante declaración de cuatro puntos que luego se eh, convirtieron en ocho y que fueron la base de las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor que fueron aprobadas en 1985 y en las que se estipula que todos los ciudadanos, sin distinción de ingresos o origen social, tienen derechos fundamentales como consumidores y de esta forma, al recogerse en las directrices de Naciones Unidas, los derechos quedan reconocidos y legitimados internacionalmente. Aunque nos parezca extraño, en los, tratados de la, en los iniciales tratados de las comunidades europeas no, hab, no aparecía formulada en ningún momento la figura del consumidor. Sí que es verdad que en el Tratado de Roma aparecen ya referencias a los consumidores. En realidad en esta época el consumidor... En esa época en que se estaba construyendo el mercado único, lo único que era era considerado como comprador de bienes y servicios. De manera que, aunque algunos han querido buscar en los fundadores de la Comunidad Económica Europea eh, el origen de la protección al consumidor, desgraciadamente ni Adenauer, ni Schumer, ni De Gaulle, ni cualquier otro de los fundadores de la Comunidad Económica pensaron en proteger a los consumidores de otra manera, que ya era bastante, que mejorar eh, constantemente la vida de los ciudadanos. Tenemos que esperar hasta el año 1972, en una cumbre de jefes de Estado en, el París, en París, que es cuando la política de protección de la Comunidad Económica Europea encuentra su punto de partida. Y a partir de entonces, cuando se empiezan a desarrollar programas de protección, Dicho, hay que decirlo, no sin la ausencia de inconvenientes internos sobre el funcionamiento de la comunidad y la disparidad, además, de criterios que había entre ciertos estados sobre la competencia que debería de asumir cada uno de ellos en esa materia. Y llegamos por fin al año 1978 en que eh, se promulga la Constitución española y en su artículo 51 da un espaldarazo definitivo. A unos intentos tímidos eh, de, eh, de, de proteger a los consumidores. La Constitución Española, en el artículo 51, como ustedes saben, insta a los poderes públicos a garantizar su defensa, a protegerla mediante procedimientos eficaces, y está es, esta enunciado o esta eh, declaración de proteger mediante procedimientos eficaces. Es utilizado para la creación de muchos procedimientos, es donde, por ejemplo, como luego hablaremos del sistema arbitral de consumo. Y mmm, se recoge que se protegerá la seguridad, la salud, la información y la educación. También se ocupa en la Constitución Española de, de, de la educación de los consumidores y, y fomenta y de fomentar las organizaciones de los consumidores que, según indica, deberán ser oídas en el proceso de elaboración de normas que, le, que les acepte. Pero claro, nuestro, principio, nuestro artículo 51 de la Constitución es solo un principio rector y que acuerdo con el principio rector, de acuerdo con el artículo 53 obliga simplemente al legislador a legislar sobre la protección de los consumidores, al juez a interpretar las leyes de conformidad con ese principio y a las administraciones públicas a orientar su actividad en ese sentido. Pero solo pueden ser alegados estos derechos ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las normas que los desarrollan, como decíamos, por ser un principio rector. Y ya por fin llegamos a 1984, que es el momento en el que se aprueba la Ley 2684, la Ley General de Protección de los Consumidores. Hasta entonces, como hemos dicho, había habido unos tímidos intentos de proteger al consumidor, había habido unas disposiciones de, rango, una de disposiciones de rango y eficacia muy diversos y, hay que decirlo, como luego también haremos referencia, una significativa labor jurisprudencial del Tribunal Supremo en defensa de los legítimos intereses de los consumidores. Lo que está claro es que la Constitución española es, en nuestro ordenamiento jurídico, Complejo y a veces difícil de entender y de aplicar el, el germen de la política de protección de los consumidores. Curiosamente, eh, la Ley General de Consumidores va por delante de la, norma, de la, comunión, de la Comunidad Europea en la política o de desarrollar los derechos de protección de los consumidores. Ahí en el mismo tiempo es verdad que ya empiezan, sobre todo, a aprobarse directivas comunitarias en el año 84 y 85 y directivas, además, en materia de protección de los consumidores que tienen gran relevancia. Por ejemplo, la directiva sobre publicidad engañosa o la directiva sobre responsabilidad de los productos. Y en ese marco, adelantada a su tiempo, en ese momento se aprueba la Ley General de Consumidores. La Ley General de Consumidores. Que como cualquier triunfador tampoco que se precie no ha estado exenta de críticas. Y han sido muchas las críticas. Se le han criticado sus lagunas, algunas deficiencias técnicas, una concepción individualista de los derechos de protección de tutela del consumidor y una cierta idea de que la defensa de los consumidores se hace a posteriori de las violaciones de sus derechos. Algunos reclaman que debería haber una presencia activa de los intereses de los consumidores en el cuadro general de la actividad económica, presencia que entienden no es del, de la dimensión que, que lo requiere. Pero, sin embargo, frente a estas críticas, desde luego, tiene la GELI General de Consumidores unos éxitos indudables. En primer lugar, aunque. Parece que nada aporte porque ya lo había hecho eh, el artículo 51. Eh, establece o consagra la defensa de los consumidores en su artículo 1. Y le da, como ha dicho algún autor, esta inclusión del concepto de, de, de la consagración de la defensa de los consumidores da a la ley una iluminación especial dentro del ordenamiento jurídico, lo que es una gran oportunidad, indudablemente, para los consumidores y un respaldo legislativo a las interpretaciones doctrinales. Ahora bien, no son pocas las batallas que ha tenido que librar nuestra ley general, nuestra querida ley general. Unas veces ha tenido que someter a la consideración del Tribunal Constitucional, recordemos que en tres ocasiones tuvo que hacerlo por los diferentes títulos competenciales que el Estado y las comunidades autónomas escribían. Otras veces la batalla era la complejidad que en el derecho de los consumidores existe al integrarse normas de derecho civil, penal, mercantil, administrativo, procesal e incluso penal, y desde luego ha debido, ha debido de asumir el gran reto de ir adaptándose a todas las modificaciones que, y nuevas situaciones que eh, se iban produciendo. El paso del tiempo da lugar a nuevas situaciones, la evolución de las nuevas tecnologías, modernizarse. En fin, es lo que te, tuvo que hacer la, el texto, eh, la ley general de consumidores. Y tanto se modernizó y empezó a haber tantas leyes dispersas o tantas normas disu, su, 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 sueltas que no versos que nuestro actual que tuvo que refundirse en nuestro TEA, las diversas leyes que configuraban la ley de protección de los consumidores tuvieron que refundirse en nuestro actual real decreto legislativo de 2007 que a su vez luego ha tenido que ser objeto de modificación en 2007, en 2014, en 2015 y, por último, en 2018 con la transposición de la Directiva de Viajes Combinados. Y a pesar, además, de mantener unidas, a todas sus, de la intención de mantener unidas en su seno la Ley General de Consumidores a todas eh, las normas de protección de consumidores, ha habido una que no ha podido encontrar acojo, acogimiento en su seno. Una que, que es reciente del año 17 y que tan doloroso debió de parecerle a la propia ley o a algunos que no se encontró ni siquiera un nombre bonito para ella. Y, y así solo se le pudo llamar Ley 7 de 2017 de 2 de noviembre por la que se incorpora el ordenamiento jurídico español la directiva del Parlamento Europeo sobre resolución alternativa de litigio de consumo. Es ahora mismo una ley que como por diversas cuestiones técnicas no se pudo incluir o no se debía, es verdad, no se pudo, no, no debía de incluirse en el texto refundido, pero ya, además de huérfana, el nombre desde luego que le pusieron resulta francamente horroroso, sobre todo para, el que, para los que hemos tenido. Tenido ocasión de trabajar cerca del sistema arbitral de consumo, algún nombre se podría haber encontrado, no una transposición, es como bueno, como si fuera casi una ley bastarda. Bien, dicho esto, voy a hacer un breve repaso, como estamos hablando de una historia de, de éxito de la Ley General de Consumidores y ya hemos hablado antes de las críticas que ha recibido. Vamos a ver, hacer, oh, voy a pretender hacer una breve historia. De una narración de los hitos que hay que destacar en el proceso o bueno, en el momento desde el periodo de vigencia de la Ley General de Consumidores, es decir, ya desde el año 84, es decir, hace 35 años. En primer lugar, eh, es, eh, uno de los, sus méritos, sus hitos, es la atribución de los derechos irrenunciables al consumidor. ¿Qué significa esta atribución de los derechos irrenunciables al consumidor? Se trata de unos derechos que están imperativamente incorporados en los contratos y que entonces constituyen una barrera infranqueable de contenidos contractuales mínimos para el empresario. Es decir, el empresario tiene que eh, esos contenidos integrarlos obligatoriamente en el contrato. ¿Con qué fin? Con el fin de equilibrar la posición desigual de las partes, entre, es decir, del consumidor y del empresario. Por otro lado, se elabora un concepto de consumidor estricto, estricto en el sentido de que tiene que ser eh, alguien ajeno que, que, que no desarrolle ninguna actividad profesional. Este concepto de consumidor estricto eh, se mantiene hasta ahora mismo, pero sin embargo, junto a él, y como ha dicho antes la ministra, van a aparecer otro concepto de consumidor que, que pone fin a la consideración del consumidor medio o medianamente informado para dar cabida al consumidor vulnerable, que pronto, esperemos, esté incorporado en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que está claro es que la protección del consumidor pasa siempre por suministrarle un nivel de información precontractual y contractual idóneo, de tal manera que pueda tomar eh, decisiones económicas con información suficiente. Para complementarlo, pues existen las prácticas desleales eh, con los consumidores, eh, se crea la figura de las prácticas desleales consumidores todavía adolescentes, y me refiero a adolescentes porque adolecen, y que se ve plasmada, por supuesto, también en un. En, se ve traspuesta, bueno, antes decía, es otra de las normas que está traspuesta solo parcialmente en la ley de consumidores y, desgraciadamente, esta le pasó algo peor que a la ley de resolución de litigios. La ley de resolución de litigios tiene un, está separada, pero tiene un nombre fuera, pero tiene entidad propia y está sola. Sin embargo, la directiva de prácticas desleales con los consumidores vio como. La, fue traspuesta en la ley de competencia desleal, como tratando de diluir un poco lo que eran las prácticas desleales de los consumidores y las prácticas, las prácticas desleales de los empresarios con los consumidores y las prácticas desleales de los empresarios entre sí. Parecía que hubo un intento como de desvirtualizar la importancia de, de la consagración de las prácticas desleales con sus consumidores. En este sentido, sí que corrió casi. Peor mm, eh, tuvo más mala suerte que la ley de resolución extrajudicial de litigios. Bien, otra de las cosas es, mm, que hay que destacar dentro del derecho de los consumidores y del recogido en la propia ley de consumidores es la, insta la instauración de un nuevo formalismo en el derecho de los contratos. En el derecho de protección, en los derechos en materia de protección de los consumidores, se abandona la, el principio de autonomía de las voluntades. ...de las partes y eh, se establecen un, una serie de informaciones... ...que el consumidor debe de suministrar siempre y de, con contenido obligatorio. Esto está relacionado con lo que antes hemos dicho. Es decir, eh, frente al antiformalismo de los contratos, el derecho de los, el, la protección de los consumidores... ...impone un cierto formalismo. Por otro lado, también es importante el control de los contenidos contractuales y la generalización de la nulidad parcial como régimen de invalidez del derecho contractual. Esto permite controlar el contenido de los contratos y eliminar las cláusulas que pueden causar desequilibrio o que sean contrarias a la buena fe, es decir, las cláusulas abusivas, manteniendo, por otra parte, la integridad del contrato. Otra de las aportaciones, esto tiene que ver aunque no se reduce solo a ella, con la aparición de la contratación online entre consumidores y empresarios, es la aparición del derecho de asistimiento que permite desvincular al consumidor del contrato. Imprescindible en la contratación a distancia en la contratación y, instancia, y, desde luego, en la cada vez mayor contratación en línea entre consumidores y empresarios. También es otro hito. Dentro de, de, de la evolución de la ley de consumidores, por supuesto que casi todo es transposición o muchas de las cosas son transposición de la normativa comunitaria, el, recon, el reconocimiento de la figura de los contratos vinculados. Figura que en los derechos de inspiración francesa, como es el español, solo existía, era un concepto solo doctrinal. Esta figura, eh, que es especialmente intuitiva o protectora para el consumidor, le permite suspender el pago en caso de incumplimiento del proveedor del bien o el servicio. Eh, también hay que referirse como un, un logro el fomento y la creación de órganos extrajudiciales de solución de conflictos. En estos casos sí, que fue pionera indudablemente la ley de consumidores y usuarios. Hay que decir que en el año 1984, cuando se aprueba y se opta por un sistema Arbitral para la resolución de conflictos. En España no había tradición ninguna de arbitraje institucional, ninguna. Tanto que había una ley de los años 50 de arbitraje en la que era ciertamente difícil el arbitraje institucional y el sistema arbitral de consumo es un arbitraje institucional. Por tanto, hubo que esperar a la aprobación de la ley del 88 de arbitraje para poder desarrollar el sistema arbitral de consumo y por primera, y es aprobado el Real Decreto. En mayo, el, el Real Decreto que regula el sistema, el primero, no el ahora vigente, en mayo de 1993. En esto sí que nos podemos considerar pioneros básicos y consideramos que no es hasta el año 1993 como cuando la Unión Europea empieza a reflexionar sobre la dificultad de los eh, eh, consumidores en acceder a los tribunales de justicia en los supuestos de litigios transfronterizos. Y entonces es cuando, ante la incapacidad de, de los que, que se plasman en el libro verde de acceso a la justicia, de que puedan acceder para solucionar sus conflictos a los tribunales de justicia de los diferentes Estados miembros, en razón de las peculiaridades procesales de cada uno de los Estados, es cuando se empieza a pensar en los, eh, en los mecanismos extrajudiciales de resolución de justicia. En esto, indudablemente, yo nunca he conseguido saber quién fue. El, el iluminado, y el iluminado lo digo en buen sentido, que pensó en el arbitraje y además en el arbitraje como medio de resolución de conflictos, arbitraje que también se ha tenido que enfrentar a muchas cosas, a, a muchos inconvenientes a lo largo de, de los últimos años, no solo inter, internamente, sino externamente, tanto en la, en la Unión Europea como en, en Naciones Unidas porque en muchos estados se rechaza la resolución vinculante y la renuncia a la vía judicial como medio extrajudicial de conflictos, pero al final frente, junto a Portugal hemos sobrevivido. En fin, lo que sí que, que sería injusto no hacer un reconocimiento a, a, a la aportación de la, jurisprudencia, de la jurisprudencia en el ámbito de la protección de los consumidores. Una jurisprudencia, hay que decir, tanto a nivel nacional como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Leí hace poco eh, un comentario de un, un comentario o he hecho un, un artículo de un notario que decía el derecho nacional ha de ajustarse al Derecho de la Unión Europea. Y esta interpretación, este ha de interpretarse conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo. En fin, así podemos poner como ejemplo desde luego la doctrina de las cláusulas suelo. No podemos olvidar en esta gran aportación que ha hecho la jurisprudencia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia también nacional, que hasta hace muy poco se despachaban ejecuciones hipotecarias sin cuestionar o se mantenía una tolerancia hoy inimaginable ante tipos de interés normalmente altos. Y bueno, para terminar y haciendo un pequeño homenaje. ...a nuestra querida ley de consumidores que tantas vicisitudes ha pasado y seguramente tendrá que enfrentarse, no puedo resistir eh, comparar la ley junto con mi cuento preferido que nada tiene que ver con mi nombre con que yo me llamo así que es Alicia en el País de las Maravillas. Y podemos casi pensar que si eh, la ley pudiera hablar, quizá la ley de consumidores pudiera hablar, quizá dijera como Alicia. Si los nuevos, como Alicia, con la pócima que le hacía menguar o el pastel mágico que le hacía crecer y, y ante la sorpresa de sus cambios, tanto creciendo o menguando, afirmaba muy optimistamente, si los nuevos retos me hacen crecer, podré coger la llave y si me hacen encoger, podré deslizarme bajo la puerta. Así que de cualquier manera entraré en el maravilloso jardín de protección de los consumidores que hizo para mí la Constitución Española. No me importa lo que ocurra. Muchas gracias. Desde luego, Alicia, has terminado maravillosamente. No lo puedo resistir siempre, acabar con el cuento que bueno, vale para todo. Había dicho que blanca pues no. no parece ser que hay que tomar un café en lo cual está arriba en la planta de arriba tomamos un café y evidentemente vamos a intentar ser británicamente puntuales aunque se nos vayan de la unión es decir que sobre las once y media estemos todos para aquí Podemos utilizar la, ¿No? la anécdota cuando no nos llamemos Alicia. Habrá que adaptarla. <laughs> He intentado la, la sentencia, sí. La que no muy buena. No, a ver, ¿sabes lo bueno. que...? Vamos a empezar la segunda parte de estas jornadas y para ello vamos a hablar de la nueva normativa europea en defensa de los consumidores. Para ello eh, nos acompaña, que ha sido presentada antes, Blanca Rodríguez Galindo, que es jefe de unidad de justicia de la Comisión Europea. Blanca tiene una gran experiencia en derecho comunitario. Antes estuvo en defensa de la competencia materia, muy próxima también a derechos de los consumidores que los afecta. Y desde hace dos años, ¿no? un, año. Un, año, un año, un año, un año solo, se ha incorporado a la DG de Justicia, donde es jefe de unidad especializada en consumo. Y ella nos va a hablar de lo que es la nueva normativa que viene en referencia al consumidor y que será de básica para todos los que estamos aquí, que todos somos personas que trabajamos en el mundo del consumo. Blanca. Muchísimas gracias Lola y antes a Nelson por sus palabras y a Alicia y a todos los compañeros de a Paco FONSECA, Jochen, Eulalia, Isabel, todos los compañeros también de la oficina de la Comisión aquí en Madrid, que han organizado este acto y que me han invitado a participar en este acto porque es la primera vez que celebro y la primera vez que tengo ocasión de participar en un acto de celebración sobre el Día de los Consumidores como profesional, digamos, del sector. Me alegro de que Lola haya dicho que llevo solo un año, porque así me vais a perdonar más los errores que pueda cometer y la ignorancia que tengo de ciertos temas. Mi presentación es sobre las nuevas propuestas, o sea, mirando al presente inmediato y también de cara al futuro. Pero después de la excelente presentación de Alicia sobre la historia del derecho de consumidores en España, no me puedo resistir yo también a hablar un poquito de, de nuestra historia, de nuestra historia común del derecho de los consumidores de la Unión Europea. Pero me voy a remontar solo hasta 2014, o sea, muy, muy reciente cuando esta Comisión Europea, la actual, presidida por Jean-Claude Juncker, entra, toma, entra en funciones, digamos, y se puso desde el primer momento muy en el centro de las políticas de esta Comisión los, la protección de, de los consumidores y así se han adoptado medidas durante est estos últimos cinco años como por ejemplo la de poner fin a los recargos de la itinerancia móvil el, el famoso roaming medidas como finalizar con el bloqueo geográfico hablando del mundo digital que es el tema de hoy de esta de, 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 de este acto de hoy medidas más específicas sobre los consumidores, digamos viajeros, como la directiva sobre viajes combinados. O sea, la política de la Comisión y sobre todo esta última Comisión ha estado muy, ha tenido muy, muy en cuenta los derechos de los consumidores en varias líneas y varias áreas de actuación. Pero en lo que respecta al derecho de consumidores propiamente dicho, el derecho sustantivo de consumidores, tenemos una historia más reciente que la española porque como creo que ha sido Paco Fonseca también ha hablado de eso tenemos derecho de consumidores de la Unión Europea desde hace solo 25 años Lola ha explicado que yo vengo de política de competencia en política de competencia siempre hemos estado muy orgullosos en la Unión Europea del carácter visionario de nuestros padres fundadores que incorporaron la política de competencia desde el primer momento en los años 50 en los tratados fundadores de la Unión Europea en los tratados constitutivos sin embargo derechos de consumidores como tal, aparecieron, aparecieron, como ya hemos explicado, mucho más tarde, pero estamos intentando recuperar el tiempo perdido no voy a hacer una presentación con diapositivas simplemente he preparado dos o tres diapositivas para, para digamos señalar una serie de datos este es nuestro marco jurídico de derecho sustantivo de consumidores una docena de directivas aquí cito solo las, uh, las más importantes y cuando esta nueva esta comisión de, presidida por Jean-Claude Juncker también se planteó como objetivo el examinar y, y, uh, si el derecho de consumidores era adecuado para los, para los tiempos que estamos viviendo. Y se hizo en estos últimos tres años lo que nosotros llamamos un examen o un control de adecuación, el fitness check, para comprobarlo. Y se llegó a la conclusión en ese fitness check que efectivamente aquí seguimos con el marco de, de derecho actual que cubre, está en inglés, porque eso, eso es por mis limitadas capacidades informáticas, porque corregir... El, el texto en un gráfico me resulta imposible, pero es simplemente para que veáis que con nuestro marco jurídico cubri, cubrimos todas las etapas, o intentamos cubrir todas las etapas de la relación entre el consumidor y el, y, el, y el profesional, desde la etapa de promoción a la etapa precontractual, conclusión del contrato y cumplimiento luego del contrato. Pero volvamos a lo que decía: este examen de adecuación. Que hicimos en los últimos años, Fitness o Refit. Y las conclusiones de este examen fueron que, si bien el, nuestro marco jurídico era adecuado, seguía siendo adecuado para las necesidades del consumidor, había aspectos, como no podía ser de otra forma, que se podían mejorar. En concreto, el cumplimiento y la aplicación de este derecho, que dejaba de desear. También había que sensibilizar al consumidor más de cuando eran sus derechos y, desde luego, había que adaptar ese derecho a los cambios que ha conllevado el mercado digital. Entonces, como el tema de hoy es precisamente el consumidor en los mercados digitales, me voy a concentrar primero un poquito en lo de mercados digitales y luego en otros objetivos de lo que llamamos el nuevo marco de consumidores. ¿Qué, qué es? El nuevo marco de consumidores son unas propuestas legislativas, dos en concreto, una de, una de propuesta de directiva de modernización. De, y mejora de la aplicación del derecho comunitario de consumidores, mediante la cual intentamos reformar cuatro directivas existentes, la de prácticas comerciales desleales, la de derechos de los consumidores, la de cláusulas contractuales abusivas y también la directiva sobre la indicación de, pro, de precios. Y luego otra directiva que llamamos de acciones de representación y protección de los intereses colectivos de consumidores, mediante la cual intentamos incorporar a la, al sistema comunitario un mecanismo que precisamente permite los recursos en todos los países miembros, los recursos colectivos para defensa de los intereses de los consumidores. Como decía, estas dos, este nuevo marco para los consumidores, estas dos propuestas legislativas persiguen dos objetivos principales y el primero es modernizar ese derecho para adaptarlo a los mercados digitales. Y lo primero que necesitamos para esa adaptación es aumentar la transparencia, la transparencia de los mercados online para eso, en esas propuestas, pues, sugerimos que las, uh, las, los mercados online, por ejemplo, den más información a los consumidores sobre cuáles son los criterios que utilizan para uh, presentación de, de ofertas, el, lo que llamamos el, el ranking. También proponemos que los casos en que una búsqueda, los resultados de una búsqueda, pues estén predeterminados por el pago para una determinada ubicación de esa, del resultado de esa búsqueda o de, de que aparezca simplemente eh, eh, un resultado en concreto, que se informe al consumidor para diferenciar esas búsquedas las de las búsquedas que llamamos de carácter simplemente orgánico. También es importante, cuando hablamos de los mercados online, de los mercados en línea, que el consumidor sepa a quién está comprando, porque a veces no está muy claro y depende de a quién compre, tendrá unos derechos o no los tendrá. Entonces, otra de las, de las propuestas es que esos mercados in la, online informen al consumidor precisamente de a quién está comprando, de si está comprando a un profesional, si sus derechos como consumidor se aplican y, en su caso, quién es responsable para el cumplimiento y para la aplicación de esos uh, derechos. Eso con respecto a la transparencia, a la modernización, adaptación del derecho europeo de consumidores a ese tipo de nuevos mercados. Hay otras propuestas menores dentro de esta directiva que nosotros llamamos Omnibus, pero a los que me referiré más tarde si tenéis preguntas. Pero el otro objetivo fundamental de estas propuestas es, como decía, mejorar el cumplimiento y la aplicación de ese derecho. Y ese es un objetivo, digamos, transversal, no solo con respecto a los mercados digitales, pero que me parece también esencial para un buen funcionamiento de los mercados digitales, porque por la, la cantidad de ofertas que generan los mercados digitales, por los cambios en los hábitos de los consumidores y en los hábitos de los profesionales, es Indispensable que haya ese elemento adicional de protección y ese mejor cumplimiento y mejor aplicación de los derechos de los consumidores. ¿Y qué se necesita para que el derecho se cumpla mejor, se aplique mejor? Obviamente, sanciones sanciones, esperemos que para no aplicarlas, pero tienen que existir en derecho. Y cuando hicimos ese examen de adecuación, nos dimos cuenta de que la situación con respecto a sanciones variaba mucho con respecto a los distintos a los distintos estados miembros, entre los que eran muy estrictos, los que tenían sanciones muy creíbles, muy con efectos, posibles efectos disuasorios, los que no tenían casi nada. Entonces, lo que proponemos en nuestra directiva es que primero, que se apliquen sanciones, que los estados miembros Tengan la legislación ponga a disposición esas sanciones y que esas sanciones respondan a unos criterios que son no todo, no una lista de criterios que no es exhaustiva ¿eh? que no son aplicables todos en el, para el mismo tipo de infracción y todos al mismo tiempo pero que deben existir en la legislación criterios que van pues desde la duración de, le, de la infracción la, la gravedad el carácter intencional o no de esa infracción criterios de muy de sentido común ¿eh? me diréis vosotros pero que no existen en todas las legislaciones relaciones europeas de consumidor muy importante también con respecto a sanciones que para esas infracciones generalizadas y e infracciones generalizadas que tienen una dimensión europea que haya sanciones en forma de multas que tienen un efecto disuasorio más importante y que esas multas sean puedan ser puedan ser y depende de la infracción como mínimo del, un máximo del 4% de la cifra del de, 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 del cifra de negocios, perdón, del, del, del beneficio, del beneficio, de, cifra de negocios, ¿no? Del, del, del profesional, en el Estado miembro en que se ha producido la infracción o en los Estados miembros en los que se ha producido la infracción, porque pueden ser varios, como he dicho antes, estamos hablando aquí de, del volumen de negocios, ¿eh? volumen de negocios, no me salía, estamos hablando aquí de infracciones generalizadas, infracciones relativamente grandes. Ahí es un aspecto también en que la legislación actual de los Estados miembros varía, entre los que no tienen ningún máximo, ningún tope, los que tienen topes máximos que son mucho más elevados, los que tienen topes que son mucho menores a ese 4% que estamos proponiendo. Importante también con respecto a este tema del cumplimiento y de la aplicación que los consumidores, los particulares, tengan derecho a lo que llamamos a solicitar medidas correctoras. A mí que soy relativamente nueva en este sector, como ya he dicho antes, ¿sí? me sorprendió mucho descubrir, al tener que defender esta propuesta, que no había medidas correctoras para la directiva sobre las prácticas en caso de infracción a las prácticas comerciales desleales, que es una de las directivas que desgraciadamente o la legislación nacional al respecto que genera o que más para la que hay más, más infracciones. El famoso Dieselgate Solo por, por citar un caso que ha estado en, en, en la plaza pública recientemente, que ha afectado a tantísimos consumidores. Pues resulta que el, 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 el que compró uno de esos coches. Como en principio no podía volverse contra su distribuidor, a quien compró el coche, porque no es ese distribuidor el que ha incumplido, sino el fabricante, Volkswagen o cualquier otro, se encontraba sin medios para pedir un auténtico resarcimiento. Entonces, esa, esa, ese tipo de situación que, intentamos, que, que estamos intentando corregir. Muy importante también a este respecto y, eso, eh, y, y ahora estoy hablando de la otra, de la segunda propuesta de Directiva, la de acciones de representación para la defensa de los intereses colectivos de los consumidores, que los consumidores puedan agruparse y que puedan ser representados colectivamente para, para, para hacer valer sus derechos. Aquí en España tenéis un sistema, creo entender, de recurso colectivo. No, no voy a entrar, no sé cómo funciona, pero no existe en todos los estados miembros. Y lo cierto es que no todos los consumidores tienen los mismos medios para hacer valer sus derechos. A veces es falta de tiempo, a veces es falta de formación, a veces es falta de medios económicos y no pueden defenderse como como deberían o como se merecerían defenderse. Y por eso es importante esa propuesta de, de ese mecanismo que intentamos implantar a nivel de todos los Estados miembros de la Unión Europea de recursos colectivos. Ahora bien, se ha hablado mucho de los recursos colectivos y de los posibles abusos que puedan generar. Se habla mucho del sistema americano, de class actions y de todos los problemas que genera. La propuesta que la Comisión ha presentado contiene una serie de salvaguardias, precisamente para evitar ese tipo de problemas y evitar lo que a lo que Nelson se ha referido antes como la mercantilización o, o, o el crear un negocio del contencioso, como podemos referir también de otra forma. En el mecanismo que proponemos, solo entidades habilitadas podrán presentar ese tipo de recursos. Las entidades habilitadas serán designadas por los estados miembros y tienen que cumplir una serie de requisitos, requisitos como que tienen que ser entidades sin uh, lucro, no con un objetivo no lucrativo, entidades que eh, tienen que tener como objetivo la defensa de los intereses uh, de los consumidores. Esta es una parte de la propuesta que se está discutiendo largo y tendido. Y que estamos precisamente, una de las cuestiones es si en, en, en el texto final se van a incorporar más criterios. Es importante también para la designación de esas entidades, para que sean habilitadas, para, precisamente para garantizar que actúan en beneficio de los consumidores y no por otro motivo, y que no se abusa de ese tipo de, de mecanismo. Además, tiene que estar, tiene la, 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 cómo se financian esas entidades también tiene que ser claro para, que, para evitar ese tipo, para, para evitar todo tipo de abusos. Estamos, como decía, discutiendo sobre todo eso. Esto es, digamos, el presente, pero el futuro inmediato. Son dos propuestas legislativas todos ustedes saben que el procedimiento de adopción de legislación en la Unión Europea es relativamente complejo, con dos colegisladores, Parlamento y Consejo Europeo. Entonces, esas dos propuestas se están discutiendo actualmente. La primera, la de modernización, la Omnibus, Estamos en las fases finales de negociación entre Parlamento y Consejo Europeo. El Consejo decidió hace un par de semanas, una semana y media, Da un mandato de negociación. El Parlamento Europeo adoptó su informe, que equivale también a mandato de negociación con la otra institución, ya en el mes de diciembre. Estamos con reuniones técnicas con las dos instituciones. Esperamos que se pueda adoptar antes de que se acabe esta legislatura del Parlamento Europeo. Vamos un poco justos de tiempo, pero se puede aún adoptar. Hay que asegurarse de que las traducciones estarán listas, de que las revisiones lingüísticas estarán listas. Veremos si todo eso es posible, pero estamos haciendo lo máximo por, por, por nuestra parte. La, directiva, la propuesta de directiva sobre acciones de representación va un poquito más atrasada. No, es, no hay que sorprenderse porque es un sistema, un mecanismo que, que, el que proponemos bastante innovador para muchos Estados miembros, complejo. Estamos hablando de derecho procesal, siempre es, siempre es complejo. Entonces necesitamos un poquito más de tiempo de discusión. La actual presidencia europea de, del Consejo Europeo, que es la Rumanía, eh, quisiera adoptar pues ese mandato que acabamos de adoptar para Omnibus el equivalente antes de, a, a, a finales de la primavera finales de mayo en junio o sea que el objetivo sería adelantar el máximo durante Presidencia Europea para que luego cuando después de las elecciones del Parlamento Europeo y cuando se constituya el nuevo Parlamento poder retomar el trabajo y posible adopción de esta directiva lo antes posible Hablaba aquí de eso, futuro inmediato, porque esos son las semanas y los meses que vienen, que están, que están al caer. Pero estamos también en un año crucial, porque es un año de final de mandato, no solo de elecciones al, al Parlamento Europeo, pero también de final de mandato de, de la actual comisión. ¿Qué va a pasar en el futuro y qué va a pasar en, con respecto a la política de protección de consumidores? Bueno, no lo sé. Y además tengo a Paco aquí que me controla y no soy yo quien pueda hablar de lo que va a hacer la próxima comisión. Pero hay temas que están en el aire y de los que, de los que mucha gente habla y que probablemente, de los que probablemente la próxima comisión tendrá que ocuparse o seguir ocupándose. Desde luego, lo de los mercados digitales, porque a pesar de que hicimos ese examen de adecuación, y de que las propuestas que estamos discutiendo actualmente son propuestas de modernización y de adaptación del derecho de consumidores de la Unión Europea a los mercados digitales, el mercado va mucho más rápido que nosotros. Y va mucho más rápido y los hábitos de los consumidores y las necesidades de consumidores y profesionales cambian muy rápidamente. O sea que habrá que seguir modernizando, habrá que seguir actualizando para adaptarse a los mercados digitales. Luego, habrá que se habla mucho de, del, del consumo sostenible de la necesidad de desarrollar políticas de consumo que sean que, que protejan que contribuyan más a proteger el medio ambiente a nivel de ofrecer productos que se pueden reparar que se pueden más que sustituirlos a nivel de alquilar más que comprar lo que llaman servitization, creo, en, en inglés. Entonces, eso será probablemente un tema que esté ahí y de la que en el futuro todos nosotros, no solo Comisión Europea, porque todos formamos parte de la misma comunidad, nos, ten, nos tengamos que ocupar. Y luego nos tendremos que seguir ocupando del cumplimiento de toda esa legislación, de la mejor aplicación, no solo porque esta directiva que espero vaya aprobemos pronto prevé sanciones, prevé medidas correctoras, sino porque es Fundamental que las normas se apliquen bien para que las cosas funcionen y, más, yo diría, en el mercado futuro y en, una, en un mercado digital. Voy a acabar aquí, no sé si me he pasado del tiempo que se, que se me había asignado, pero me he dejado cosas en el tintero. Lo he hecho a propósito porque quería concentrarme dentro de este nuevo marco en la, los temas más, que tienen más relevancia para el tema de esta jornada de hoy, que es el, el consumidor digital. Hay otros muchos. Calidad dual del que habéis oído hablar probablemente que la, ese problema que se plantea no tanto en España como en otros Estados miembros del centro y del este de Europa de productos que se presentan como idénticos a otros productos conocidos pero que en realidad tienen características o composición con, que son significativamente distintas el tema de las visitas a domicilio de las compras y de las ventas a domicilio, que también es bastante polémico. Encantada de contestar a vuestras preguntas sobre estos y otros temas bilateralmente o si hay un debate más tarde. Me vais a perdonar que no, no, no le dedique más tiempo a estos ahora. Muchísimas gracias de nuevo por darme esa oportunidad y mucha suerte a todos con esa política de protección del consumidor. Desearnos suerte a nosotros para la adopción de estas dos directivas y muchísimas gracias por vuestra cooperación siempre, tanto a nivel de administración del Ministerio como a nivel de los distintos profesionales que están aquí en esta sala y que nos siguen dando información muy valiosa en ese proceso legislativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca, por la capacidad de síntesis que has hecho de un tema complejo y que preocupa y que ocupa a mucha gente que está aquí. Como tenemos tiempo, yo creo que vamos a dar lugar a preguntas que creo que han quedado en el aire y que puedes tú responderle en la medida de que puedas. ¿Quiere alguien preguntar? Por allí hay una pregunta. Eh, buenos días. No se me ve. Voy a levantar. Eh, buenos días. Eh, muchas gracias. Estamos eh, to tocando un tema que para nosotros los consumidores de desde hace tiempo es un tema delicadísimo, porque ahora la compra online está a la orden del día. Nosotros tenemos una cosa de hace cuatro días. Eh, una empresa vendió a alguien un ordenador, iba incluido dos programas, un antivirus. Esa ese antivirus eh, no lo había pedido el consumidor. Hizo la reclamación en España, le dijeron que aquí no existía y que estaba en Irlanda. Fue a la fuente de arbitraje y el arbitraje le dijeron. Que como aquí no tenía y la empresa no se había adherido al sistema español de arbitraje, lo cerramos. Gracias a que la empresa fue buena y devolvió el dinero que se había invertido. Ese problema que está ahora, que acaba de salir, es un problema constante. De las reclamaciones que se hacen a través de las asociaciones de consumidores y nos encontramos de que o bien la empresa no tiene sede en Europa. O bien la empresa, la sede está fuera y es dificilísimo, dificilísimo hacer una reclamación. Yo quisiera que a través de la Comunidad Económica Europea de una vez por todas nos defendiera en ese sentido. Muchas gracias. Soy de CEQ. Bueno, muchas gracias por haber hecho esa cuestión. A mí me gustaría que las próximas preguntas, que es interesante y que se contestarán en los ámbitos que se tienen que contestar no se ciñeran a temas concretos personales de reclamaciones porque lo que creo que lo que se está debatiendo aquí es de la nueva normativa que viene y que va a revolucionar el, el, el mundo normativo de consumo y que creo que generará muchas dudas en, en muchas personas que lo están siguiendo y perdona pero eso luego lo hablamos y te... Y el cauce para las reclamaciones están las comunidades autónomas o en el ámbito nacional. ¿Una cuestión? Sí. Hola, eh, buenos días. Eh, muchas gracias, Blanca. Me gustaría preguntarte si en esa preparación de eh, la directiva eh, sobre eh, las acciones de representación. Eh, ¿Estáis teniendo eh, en mente algún modelo, concretamente, si consideráis que algún, eh, alguno de los países de la Unión o de fuera de la Unión presenta un modelo de reclamaciones colectivas que hay que seguir? Y eh, básicamente sería esa la pregunta, uh -huh. si hay algún país o un modelo concreto que esté operativo en este momento. Uh -huh. Sí, gracias Carlos por la pregunta. No seguimos ningún modelo. Lo decimos mucho, lo decimos siempre cuando tenemos ocasión de hablar de este tema. Nuestra propuesta es neutra en el sentido y además una propuesta de principios. Mis compañeros se refieren a eso siempre como high level, de alto nivel, pero no de alto nivel en el sentido alto nivel protocolario, sino de principios, de principios generales. Hay modelos, hay países en los que el sistema de recursos colectivos está más desarrollado que en otros, se ha empezado a aplicar antes. No me referiría tanto como modelos, sino como experiencias que existen y que, en los que uno se puede, puede mirar, puede reflejar. Por ejemplo, el caso de Bélgica, donde el sistema existe no desde hace tanto, pero parece que está empezando a funcionar bien. Hay otros países que tienen legislaciones desde incluso antes que España y que en realidad no se han aplicado, no, no hay casos y entonces no sabes muy bien si funcionan bien, si no y por qué no se han aplicado. No voy a citar ahora ninguno de ellos, pero no hay un modelo único y que reúna las características ideales y por eso nosotros siempre hemos dicho nuestro proyecto es neutro. Son los principios básicos de designación de entidades para, para que para designar esas entidades habilitadas. Las, las, los principios básicos con respecto a la financiación para evitar abusos. Los principios básicos para que el mecanismo sea efectivo. Por ejemplo, que se informe a los consumidores cuando ha habido una sentencia con respecto a un recurso colectivo para que puedan aprovecharse, puedan utilizar esos derechos. Los principios básicos sobre carga de la prueba, sobre, 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 sobre cómo tiene que estar justificada una demanda en un caso concreto, pero sin referirnos a un modelo concreto, porque es que realmente hoy en día no lo hay. Hay elementos positivos en varios sistemas y hay que fomentar sobre todo esos esos elementos positivos. Por ejemplo, una de las cosas que se nos pregunta mucho, los expertos en el tema sabréis de, de lo que hablo, ¿cuál es mejor, un sistema opt-in o un sistema opt-out? Es decir, un sistema en el que se pide el consentimiento a los consumidores antes de empezar la, la acción, antes del recurso, o un sistema en el que la entidad habilitada actúa por su propia digamos iniciativa y los los y se les dice a los y los consumidores luego se benefician de lo que sea la decisión que genera esa como resultado de esa acción. Pues no hay una respuesta clara, hay, hay opt-in es bueno para ciertas cosas, el opt-out es bueno para otras, con lo cual no queremos imponer Ninguno de esos dos sistemas. Hay Estados miembros que tienen uno u otro y hay Estados miembros que tienen una combinación de, las do, de los dos, como por ejemplo es el caso de Bélgica. O sea que en un, en un, sobre una cuestión tan básica sobre los recursos colectivos como esta, hemos querido ser, ser neutros y en todo lo demás también. Hay, ¿Hay tres preguntas. Hola, buenos días. En cuanto a las sanciones y, y multas a las que hacía referencia, mi pregunta es si eh, están previstas para empresas que tienen sede social en la Unión Europea o para empresas que están operando en la Unión, en la Unión Europea pero que tienen sede social en un tercer país. Pero están eh, los consumidores muchas veces no saben a quién están comprando ni dónde está la sede social. Gracias. Ah, vamos a las la verdad es que la, la propuesta y las disposiciones sobre sanciones hoy como hay hay, hay hay disposiciones artículos sobre sanciones las directivas existentes no entran en el tema de a qué empresa digamos el derecho de los consumidores europeo y la legislación nacional que lo Transpone, se dice así en español, o que lo incorpora. Cuando yo estudiaba derecho nos decían que teníamos que decir incorpora, ahora se dice trans, uh, transponer. Se aplican en una transacción que tiene lugar dentro de la Unión Europea. Cuando un consumidor compra en, en general en, en online a una empresa china, en principio, el derecho, si esa empresa, el criterio es la empresa se está, se está dirigiendo concretamente, tiene una campaña con respecto a los consumidores europeos, entonces el derecho europeo se aplica, la normativa y las sanciones. El problema es cómo la aplicas, cómo la implementas esa sanción si es una empresa europea que no tiene ningún tipo de sede, ningún tipo de oficina dentro del territorio de la Unión Europea. Eso pasa no solo con derecho de consumidores y sanciones de consumidores. Eso nos ha ocurrido durante años en competencia, que es un área de derecho donde tenemos mucha experiencia en la aplicación de sanciones. Y se ha llegado al caso en que una compañía no tenía ningún tipo de activo dentro de la Unión Europea y no se le podía imponer la sanción. Se ha llegado el caso en que se ha, se ha tenido que parar un avión de una compañía porque era el único activo que tenía la compañía dentro del territorio de la Unión Europea. O sea, que esos son temas que hay que… De los que habrá que ocuparse en cada caso concreto, que la directiva, esas propuestas, no, no contiene ningún tipo de, 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 de normativa o de elemento en este respecto, pero que existen hoy y que existían antes. Buenos días. Puesto que el lema del, del derecho de, de vamos, el Día del Consumidor se refiere este año al. Al mercado digital, uh -huh. supongo que uno de los eh, asuntos que ha quedado necesariamente en el tintero es el de la obsolescencia programada. Uh -huh. En concreto, estoy eh, pensando en Apple, pero puede haber otras uh -huh. marcas que se apuntan a este carro. La sensación que se genera en este ámbito, y yo creo que en muchos otros, es que las instituciones. Yo trabajo en, una, en la inspección de consumo de un ayuntamiento, las instituciones públicas actuamos mmm, aisladamente. Las grandes empresas aprovechan el divide y vencerás y desde este punto de vista lo que se echa en falta es un poco más de energía pública, actuaciones, sinergias realmente efectivas para actuar ante problemas de tanta envergadura en el mercado digital como es la obsolescencia. Se nos ha escapado y dental porque hemos podido sancionar pero es coger agua en un cestillo y realmente hasta que no llega a la audiencia nacional los consumidores no tienen una protección efectiva y eso es extensible a todos los ámbitos. Entonces, desde el punto de vista de la mejora normativa, el estudio de impacto, la calidad normativa, uh -huh. ver la efectividad en, eh, en la adecuación de las normas a los objetivos que se persiguen, uh -huh. este espíritu de colaboración pública, realmente de eh, actuaciones que permitan... Mmm, unas sanciones eh, fuertes, no aisladas, yo creo que es un elemento para reforzar la posición del consumidor. Desconozco si en este proyecto de revisión normativa se actúa en ese ámbito, porque desde fuera, por ejemplo... En alguna ocasión tenemos la sospecha de que se aprovecha esta reforma normativa, por ejemplo, para endurecer el derecho de desestimiento a la vista de la presión de algunas empresas, porque quizá la, la directiva de 2011 fue demasiado tuitiva para los consumidores uh -huh. y había que haber sido más razonable con el mercado, uh -huh. porque no se justifica una protección tan exagerada para ahora tener que recoger velas. Uh -huh. Esa sensación de que la normativa está dando un poco bandazos y las instituciones públicas no colaboran de forma efectiva nos aboca a muchas veces ante los consumidores no poder dar desde instituciones públicas una respuesta eficaz. Uh -huh. Gracias. A ver, primero eso, gracias por la pregunta porque me no. da ocasión, la ocasión de referirme al derecho de desistimiento, que es otro elemento de la propuesta omnibus, de la propuesta de modernización al que no me he referido por las razones que he dicho antes y además porque es un tema que no es muy popular. Primero, derecho de desestimiento para aclarárselo a todo el mundo. Lo que la Comisión propuso fue que en el caso de compras digitales, en concreto compras a distancia, el, el derecho existente, la Directiva de Derechos de Consumidores, implica que el consumidor puede devolver el, 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 el producto incluso cuando lo ha usado. Y evidentemente, bueno, le tienen que devolver el precio del producto, hay que negociar si se ha usado, pues una disminución del precio y demás. Desde nuestro punto de vista y por la información que teníamos por parte de empresas y por parte de pequeñas y medianas empresas en concreto, lo que veíamos es que había habido abusos, se prestaba abusos de gente que usaba los productos y luego los devolvía y en concreto las pequeñas y medianas empresas tienen poca capacidad para negociar la, la devolución del precio, disminución del precio y por lo tanto que había que... Anular ese derecho, no el derecho a la devolución, la devolución del producto defectuoso, el producto que no funciona, el producto cuya talla no, 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 no es la buena, sí, pero no del producto que había sido usado más de lo debido para probarlo, para probar si funcionaba o para probar si la talla era buena. El ejemplo del vestido de novia que usan para la ceremonia y luego lo devuelven, ese es un ejemplo clásico, no sé si ha sucedido o no, o el ejemplo de... Eso nos lo cita nuestros, uh, las, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas belga. El verano pasado hizo en, en Bruselas muy buen verano, en toda Bélgica, y de gente que compraba muebles de jardín para organizar una barbacoa y cuando habían hecho ya la barbacoa devolvían los muebles. No sé si era verdad o no. Bueno, esa fue una propuesta de la Comisión. Ha sido, ya, como he dicho, no, era muy, no, no, no muy popular y tanto el Parlamento Europeo... Como el Consejo de Ministros, han, en sus documentos, mandatos de negociación, han propuesto borrarla. O sea, no se modifica, de acuerdo con lo que proponen Parlamento y Consejo, ese derecho de asistimiento. Eso para aclarar. Pero luego, volviendo a la pregunta más general, ¿Es, es, es, está relacionado con lo que decía antes al final de mi presentación sobre el futuro de la política de consumidores a nivel europeo y una, la necesidad probablemente de una política de consumo sostenible, fomentar más el producto más duradero, el producto que se puede arreglar, reparar, el producto para el que hay piezas de recambio y que se pueden sustituir. que todas eso son cosas que se han ido perdiendo a lo largo de los años. O sea, ese tipo de políticas probablemente son políticas en las que la próxima comisión, el próximo Parlamento y demás tendrán que reflexionar. Cierto, el nuevo marco, las propuestas que están hoy sobre la mesa, no se ocupan de estos temas. Hay por ahí en el debate entre Parlamento y Consejo, ya no recuerdo muy bien los detalles, una propuesta, una enmienda de alguien sobre las piezas de recambio. Una cosa indirecta, que no sé si va a progresar o no, ¿no? que podría incorporarse en esa legislación, pero que no, sol no soluciona todo el problema, es una cuestión muy concreta. O sea, que eso es lo que hay, es más para el futuro, pero futuro de estos próximos años, no el futuro del el futuro de, 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 de próximo mandato del Parlamento Europeo y de próxima Comisión. Y ya es la última porque nos hemos pasado cuatro minutos, con lo cual brevemente y brevemente la contestación. Sí, en relación con las medidas punitivas, um, a nivel consumidor a veces uh, no se conoce suficientemente lo que se está haciendo. Entonces, lo que me pregunto es si uh, la obligatoriedad de la publicación de... Eh, el ingreso y las empresas que han sido sancionadas a nivel tanto nacional como europeo sería una medida de promocionar también el trabajo que se hace a través de los centros de consumo. Eh, no sé si está dentro del borrador, pero creo que es una medida punitiva que también sería un aliciente para las empresas para mejor comportamiento, porque vemos, pues sí. Si, eh, contra Google, contra las grandes empresas, pero quizás contra las medianas empresas también sería interesante. Gracias. Dos elementos de respuesta y voy a intentar ser breve, Lola. Primero, nosotros con respecto a las sanciones, nuestras propuestas hablan simplemente de sanciones que tienen que ser disuasorias. Sobre las modalidades concretas de las sanciones, aparte de lo que he explicado antes de las multas para las infracciones generalizadas, dejamos libertad a los Estados miembros. Y cierto, la publicación es una medida punitiva y una medida que se utiliza, que muchos utilizan en muchos Estados miembros y tiene efectos disuasorios. O sea que, desde luego, no estamos en contra de que se utilicen. Es una cuestión a veces de cultura, de tradición. En algunos Estados miembros tienen más costumbre que en otros, pero puede funcionar y nosotros estamos a favor de que se utilice. Luego, otra. Una cosa relacionada con respecto a la información de los consumidores. Me he referido brevemente a esto antes. En la propuesta sobre las acciones de representación, uno de los elementos de esa propuesta... Es que, en el caso de que haya un recurso colectivo, de que ese recurso concluya con medidas, medidas correctivas para los consumidores, que corra a cargo del profesional que ha sido, digamos, condenado la, y a cargo de, de, de ese profesional la información de esos consumidores, de que hay una medida correctiva de la que pueden, una compensación, lo que sea, de la que puedan beneficiarse. Y eso es importante porque, sobre todo en sistemas de lo que antes llamaba opt-out, donde los consumidores no han dado su consentimiento, para el recurso puede costar mucho dinero informar a esos consumidores y llegar a todos los consumidores y es lógico que lo haga un profesional si se ha reconocido que ha habido una infracción y ese, y ese, y ese profesional ha sido, está obligado a compensar a los consumidores que informe a esos consumidores de cuáles son sus derechos. ese es un elemento fundamental de nuestra propuesta y que nos parece y por el que vamos a luchar. Muy para bien. que se adopten. Pues muchísimas gracias, Blanca. Ha sido muy claro, muy interesante y nos ha servido a todos. Y ahora, pues, y sobre todo tu disponibilidad siempre para venir aquí y explicarnos. Y ahora vamos a dar lugar a la última mesa. Y ruego que venga Jesús, Verónica, Alicia, Clara.

Poner una nueva, yo creo, ¿eh? sí. Buenos días a todos. Muy interesante todo lo que hemos escuchado de esta mañana, desde el inicio de la mañana. Y ahora vamos a. Bueno, cerramos con una con una mesa redonda, con un debate. Eh, cuyo título es ¿Cómo ven los consumidores y las empresas la modernización del derecho de consumo? Bueno, me presento, soy Jesús Soria, soy periodista, llevo muchos años también volcado en, el, en los temas del consumo, en la defensa de los consumidores modestamente. En primer lugar, gracias a, al Ministerio de Sanidad, a los responsables de consumo, con Nelson al frente eh, y, por supuesto, a la Comisión Europea, por invitarme a moderar esta mesa, donde los protagonistas son... Eh, las personas que supongo que conoceréis muchos, que son los que realmente nos van a aportar seguramente mucho conocimiento y muchas cosas de interés en esta hora y cuarto que tenemos por delante. En primer lugar, cada uno de ellos que ahora se lo presento van a hablar unos minutos, van a hacer una exposición de diferentes temas, luego entre ellos puede establecerse, supongo, que habrá discrepancias o, o puntos de vista diferentes y, por supuesto, Habrá participación en el último tramo para que cualquiera de vosotros de ustedes puedan hacerles eh, preguntas. Por favor, luego se identifican y dicen a quién le hacen la pregunta, si es que la pregunta va dirigida a alguien en concreto. Les presento la mesa de, de, izquierda, de izquierda a, a derecha. Eh, Enrique García, que es eh, vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios, y es, eh, ya saben ustedes, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Alicia Menente González, que ya la han visto ustedes porque han intervenido, la habéis visto, su directora general de arbitraje y derechos de los consumidores. Violeta Aro Amate a mi derecha, consultora de regulación de digitales. Clara Medina, directora de Relaciones con los Consumidores de Mercadona, y Guillermo del Campo de Mercados 47. Así que vamos a empezar por un turno eh, y si, si nos parece, pues empezamos con Clara Medina, que es directora de Relaciones con los Consumidores Mercadona, más que nada porque como habéis tenido buenas noticias en estos últimos días hoy, pues vamos a empezar por ti. ¿eh? No hace falta que nos den los precios y vuestra política, eso, pero bueno, puedes lo que tú consideres. Somos consumidores y por eso les felicito como consumidores. Y también quiero continuar felicitando y agradeciendo sobre todo a todos los organismos europeos, nacionales, a todas las asociaciones de consumidores, que hoy aquí hay muchas también presentes, por todo el labor y el trabajo que han realizado durante los últimos años y estoy segura que lo van a hacer en los próximos años. Eh, obviamente yo no soy jurista, soy farmacéutica, por lo cual visto mucho de, de las leyes, pero sí que es verdad que las estudio porque para nosotros es muy importante eh, el consumidor. Y, y bueno, lo que les quiero plantear un poco es nuestro punto de vista como empresa, cómo nos afecta eh, esta nueva legislación de una manera global, cómo la entendemos. Eh, el lema de hoy es el consumidor digital y, y bueno, simplemente... Comentarles la parte de consumidor y la parte de, de empresa. ¿no? Es obvio que el consumidor de hoy es totalmente diferente al de hace unas, unas décadas. Y, y hay una variante muy importante que la ha comentado Blanca, que es la velocidad del cambio. La velocidad del cambio es infinita. Antes tardábamos 10-15 años en cambiar de, un, de una moda a otra y ahora prácticamente en 2-3 años estamos cambiando. Estamos en un mundo muy globalizado. Eh, estamos en un mundo interconectado y las necesidades del consumidor varían de una manera muy rápida. Entonces, y eso hay que tenerlo muy presente. Eh, el consumidor de hoy, en líneas generales, ¿no? es mucho más inteligente, sabe más, tiene muchos más conocimientos, está mucho más y mejor conectado. Es decir, continuamente estamos, obviamente si ahora miramos a la sala, casi todos tenemos un teléfono móvil en la mano. Es decir, estamos continuamente conectados con el entorno. Tenemos propósitos, ya no solamente nos preocupamos de yo me conmigo, es decir, no me preocupo de mi empresa, de mi círculo, de mi ámbito, no, tenemos propósitos sociales, ambientales, estamos relacionados con la sociedad, tenemos al alcance muchísima información y somos consecuentes con las de, 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 de que sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto en el entorno social como, como mediático. Y además, lo más importante, hemos aprendido como consumidores a pedir y a decir aquello que queremos. Ante esto, la empresa que tiene que hacer, adaptarse. Obviamente, una empresa, eh, la misión de una empresa, por lo menos de, de la, a la que yo represento, es satisfacer al consumidor. Entonces, nuestra misión y único objetivo es satisfacernos, adaptarnos a estas nuevas necesidades y situaciones en las que, en las que se encuentran. Para ello, ejemplos ¿no? de cosas que para nosotros es muy importante y muy relacionado con, el, con este nuevo entorno del, del consumidor. Nosotros lo que proponemos es mantener un diálogo constante con el consumidor, no solo con el consumidor, con la sociedad, con todos los que formamos parte de esta sociedad en la que decimos que estamos interrelacionados. Nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de atención al cliente eh, que es gratuita, es un teléfono gratuito, donde cada día recibimos más de mil llamadas. Más de mil llamadas donde los consumidores están en algunos casos pidiendo cosas y en otros casos nos están quejando porque no están de acuerdo con algún producto o alguna característica y otras veces nos están felicitando. Pero para nosotros esa es una información fundamental porque nos da la oportunidad de mejorar. Es decir, nosotros no vemos una queja o una reclamación como algo negativo, aunque sí que a veces alguna situación ha sido difícil, pero lo vemos como algo positivo y nos da la oportunidad de, de ir mejorando. Otro de los, podríamos decir, inputs que nosotros entendemos que es muy importante para... Juntar esta nueva, este nuevo consumidor con esta nueva situación de la empresa es que hay que escuchar, hay que escuchar lo que nos dicen. Una empresa ya no está sola en el mundo, o sea, está interrelacionado a lo que hablábamos. ¿no? Hay que escuchar lo que el consumidor nos está diciendo, nos está pidiendo. Hay que ofrecerles productos innovadores que le añadan valor. Hay que garantizarles productos de calidad, obviamente, y seguridad, siempre, y que sean los que ellos quieren. Y hay que hacerlo siempre de manera sostenible, con transparencia y colaboración. Si lo juntan todo eso, tipo malabarista en diferentes bolas, verá que a veces es complejo, ¿no? Llegar a, a todos estos objetivos. Entonces, en este contexto de este nuevo consumidor y los objetivos también de empresa de satisfacer a este nuevo consumidor, yo quería plantearles hoy tres retos muy simples. Bueno, son muy complejos, hay muchísimos más, pero sí profundizar en tres partes. No, la primera es la necesidad de adaptación a la legislación a esta nueva situación. Eh, es obvio, ¿no? En este punto, obviamente, reconocer todo el trabajo de la Comisión, tanto de, la, de, de las autoridades nacionales, de las acciones de consumidores, de todos los grupos, ¿vale? Eh, a, porque han hecho una gran labor. Hoy en día, el consumidor español tiene un alto nivel de protección, y yo creo que no sé si está blanca por aquí cerca, ¿no? Pero bueno, eh, comparado con bueno, Europa, no estamos, tenemos que mejorar. Obviamente, todo se puede mejorar, pero tenemos un gran nivel de protección. Y sí que es verdad que desde hace unos años la Comisión está trabajando en este nuevo paquete de medidas, el New Deal for Consumer donde lo que se intenta un poco es armonizar y, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Modernizar y mejorar esa, esa nueva legislación, pero no solamente para proteger a los consumidores, sino también para establecer un marco regulatorio para, para el buen funcionamiento de las empresas. Es decir, que no solamente hablamos de consumidor, sino también estamos hablando de un buen funcionamiento de, de las empresas. De todo lo que se ha hablado, obviamente lo ha explicado Blanca Genial, yo no lo voy a hacer mejor, por lo cual... Eh, yo resaltaba cuatro puntos de toda esta legislación. ¿no? La primera era, obviamente, la mejor protección de los consumidores en la compra online, eh, que es muy importante. Yo creo que Violeta luego nos hablará mucho más de eso. Eh, la necesidad de modernización de cosas que nos van a llegar y nos van a llegar ya, que es con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Tenemos que ser muy transparentes en esto, en el Internet de las Cosas, que el Internet sea seguro. El comercio electrónico móvil, el consumo sostenible, es decir, tenemos que ser... No concebimos ninguna empresa que no sea sostenible, que no, no cuida el medio ambiente, que no tenga su responsabilidad social. Eh, que trabajemos por una información veraz, que es decir, no vale con vender un producto, yo no puedo vender un producto como empresa, tengo que vender un producto y además eh, ser socialmente sostenible con, con todo mi entorno. Otro de los. Cuatro puntos que quería resaltar. Era la mejora de los mecanismos de, de reclamación, tanto individual como colectiva, que son unos puntos importantes de esta nueva legislación. Y aquí destacar el papel que, que en un futuro tendrán eh, las entidades habilitadas para llevar hasta cabo, que pueden ser las perfectamente asociaciones de consumidores. Y el otro punto que quería un poco de poner en valor de este gran paquete de medidas es que lo que intenta también es garantizar la seguridad y la calidad de todos los productos que se venden en, a todos los ciudadanos europeos y en todos los estados miembros. Creo que eso es algo también muy, muy importante. Como empresante, esta nueva legislación, pues que, comentarles lo que estamos haciendo de una manera muy breve. Estamos adaptándonos a estas nuevas necesidades, escuchando, es decir, qué, qué está pasando. Estamos innovando, mejorando la accesibilidad a, nuestras, a nuestra web. Como saben, nuestra web antes no era muy buena, ahora hemos mejorado un poco, nos queda mucho por mejorar. Estamos cambiando las aplicaciones de compra, estamos trabajando mucho en ser transparentes y dar la máxima información en la venta de esa compra online. Vemos un futuro multicanal y eso es cierto, es decir, ya la compra in situ va a ir poco a poco desapareciendo, aunque las diferencias generacionales... Nos indican que nosotros seguiremos, por lo menos mi, edad, mi, mi generación seguirá yendo a la tienda bastante, pero los más jóvenes ya no, no lo están haciendo. Pero sí que es cierto que, que tenemos que ser capaces de ofrecer ese servicio de una manera eh, segura, transparente y sencilla. Y eso es un trabajo que, que nos lleva tiempo. Estamos empezando, de hecho estamos trabajando ya en Valencia, tenemos eh, mi empresa, bueno, estamos, ya estamos funcionando. Próximamente lo haremos en Barcelona y bueno, nos queda mucho por mejorar, pero sabemos que ese es el futuro. Porque sí que es cierto que en otros mercados eh, la compra online eh, tiene un, un volumen de compras mucho mayor en alimentación, por los datos que tenemos. Eh, no va más allá de entre un 5 y un 6%, pero bueno, como esto es exponencial, en cuatro o cinco años probablemente estaremos hablando de un 30 o un 40, un 30 40%. Como les he comentado, les hablaba de tres grandes retos, la adaptación a esta nueva legislación, el segundo reto que yo creo que tenemos que abordar y que como empresa y dentro de este marco hay que, hay que hablar, es de la información que recibe el consumidor, ¿vale? es muy importante. Todos los que formamos parte de, de la cadena, sea de cualquier sector, sea de la alimentación, el automovilístico, de telefónica, de telefonía, de, de cualquier sector, todos tenemos que velar porque la información que recibe el consumidor sea veraz, siempre y transparente. Estamos en un mundo digital donde la velocidad de la información vuela. O sea, lo que estamos hablando hoy aquí probablemente en un minuto podría estar en la otra punta, de, en el otro lado de, del mundo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque en este tipo de información. Hay información muy exacta, muy especializada, científico científica y hay otro tipo de, de información. Entonces tenemos que, que, bueno, que, que trabajar en este área de forma conjunta y el tercer reto. Y voy terminando ya, Jesús, no me mires así. Que creo que, que tenemos que abordar como empresa y dentro de este marco es la necesidad de formación del consumidor. Y estamos hablando de legislación, estamos hablando de información, estamos hablando de nuevos mercados. Y todos los que estamos aquí, que estamos relacionados con el mundo del consumo, eh, más o menos lo conocemos. Pero si le preguntáramos a cualquiera, salimos de aquí y cómo se hace una reclamación, en qué consiste un sistema de arbitraje, en qué consiste un, un sistema alternativo de, 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 de tratamientos, de resolución de conflictos, probablemente mmm, no lo sabrían. Por lo cual, está muy bien que trabajemos, tenemos que avanzar, seguir profundizando en todos estos sentidos, pero también nos quedan otras. Tenemos que trabajar en otros sentidos para que el consumidor pueda lograrlo. Finalmente, reiterar la gran labor que están haciendo todos los organismos y mostrar siempre nuestro compromiso como empresa para trabajar diariamente y constantemente a satisfacer al consumidor, empezando, obviamente, por la defensa de sus derechos. Muchas gracias. Gracias, Clara. El tiempo, es que si no, luego no nos queda, pero, pero ha, estado, ha estado fenomenal. Ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, Violeta Aro Amate, consultora de regulación de digitales, tu turno. Muchas gracias, Jesús. Eh, agradezco en primer lugar la invitación mm, en nombre de Digitales. Digitales es la asociación eh, para la digitalización en España y nuestra misión es ayudar a España en la transformación digital que estamos viviendo tanto a nivel a todos los niveles, tanto a nivel social como a nivel económico. Eh, como bien ha comentado Clara y como bien ha comentado anteriormente Blanca, lo que estamos viviendo hoy en día es una transformación digital transversal. ¿Qué quiere decir esto? Es una transformación digital que está afectando a todos los sectores y nos está afectando a todos los ciudadanos en todos los ámbitos de nuestra vida. Hace unos años nos comunicábamos de una manera completamente diferente a la que nos comunicamos ahora entre nosotros. Y esto también está pasando de, de cara a cómo nos comunicamos con las empresas o con las administraciones públicas. Gracias a la tecnología, como bien decías, eh, actualmente estamos conectados en todo momento. Y esto es gracias a la transformación digital que, estoy, que estamos viviendo actualmente. En este nuevo escenario, que es un escenario digital, los consumidores han cambiado. Entonces, como bien decía Blanca, los hábitos del consumo están en, en completo en, en un cambio totalmente actual. Eh, siempre, desde las empresas, están buscando satisfacer tanto las necesidades y las expectativas que tienen estos consumidores a la hora de cuando se quieren dirigir a ellas. De hecho, hace poco conocimos el dato de uno de nuestros asociados. Que es que el 52%, es decir, más de la mitad de sus clientes, de los consumidores de su servicio, se dirigen a, a esta empresa a, a raíz de canales digitales. Por lo tanto, esto nos convierte a todos en consumidores digitales. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hemos dejado de lado la parte tradicional de cómo nos comunicábamos con la empresa, como, podía bien, como bien podía ser la carta, o sea, el correo postal. O la llamada telefónica. Actualmente existen otros canales más innovadores, como pueden ser eh, plataformas digitales, o bien eh, en calidad de aplicación, o bien en calidad de páginas web. Y son las, eh, son las herramientas que usamos para dirigirnos a las empresas. No son las únicas, porque es cierto que los consumidores actualmente son, eh, somos consumidores omnicanales. Porque eh, las redes sociales están ocupando un papel crucial en, este, en esta transición. Eh, el, otro de nuestros asociados, cuando les comentaba que, iba, que como asociación íbamos a estar aquí, nos comentaba que en el último año habían recibido más de un millón de consultas en referencia a incidencias a través de las redes sociales. De hecho, en muchas ocasiones se ha podido ver cómo una empresa resuelve una incidencia a través de la red social y al mismo momento que está resolviendo la, la incidencia con la persona a la que, que, que se ha referido a la empresa, está dando cabida al resto que pueden tener la misma incidencia. Esto nos hace, como he dicho, omnicanales y digitales. Lo somos todos. Además de los desarrollos tecnológicos de las empresas, también son las administraciones públicas las que están haciendo esfuerzos para cubrir y garantizar al consumidor, garantizar los derechos del consumidor. Una, una regulación que me viene a la cabeza, que es cierto que, a lo mejor, que no está dentro del marco del consumidor que nos comentaba antes Blanca, es la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos... Eh, es un impulso desde la Administración para realmente cumplir con las, con las garantías de los derechos de los consumidores, porque los hábitos del consumo están cambiando. Como comentaba Clara, eh, los hábitos del consumo cambian y también cambian con eh, en referencia a tanto generacional como no generacional. Eh, un dato que. Me llamó mucho la atención del Instituto Nacional de Estadística es que los mayores de 65, una brecha de edad entre 65 y 74 años, en los últimos tres meses han sido el 80% que han accedido a Internet. Pero es que ya yéndonos a mi generación, o sea, mi generación millennial, yo nací en el año 94, yo no concibo, no concibo hacer una cola para comprar una entrada para ver un espectáculo. No lo concibo. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, lo he hecho a través de otras plataformas, como es Internet. Una eh, siempre lo he hecho a través de Internet. ¿Qué pasa? Que para comprar unas entradas para ver un espectáculo a través de Internet, bien puede ser en España o bien puede ser un espectáculo en Londres. Tienes que dejar tus datos, tienes que eh, rellenar un formulario. Una vez que rellenas este formulario a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos Estamos cubiertos y está, el consumidor ha sido garantizado. Entonces, esto es un esfuerzo que se hace desde las administraciones públicas, pero también desde las empresas, porque debido a esta regulación que está en vigor desde el pasado mayo, las empresas han tenido que adaptarse a ella y eso requiere un gran esfuerzo por su parte. Eh, como comentaba, cuando compras una entrada para ver un espectáculo, lo, eh, lo puedes hacer bien desde Madrid para, la, para ver un, un espectáculo en Londres porque te vas de fin de semana. Esto tiene mucho que ver con la movilidad. La movilidad actualmente no tiene nada que ver con la movilidad de hace unos años. De hecho, es, es más que asumible que nos hemos eh, convertido en ser más, somos más móviles y el mercado es cada vez más, más global. Eh, la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, la, eh, el proyecto de ley español tiene un apartado que eh, es para garantizar los, de, los derechos digitales. Desde Digitales, la asociación defendemos la armonización de normas entre la Unión Europea. Creemos que vivimos en un mercado único y global y que es muy importante la armonización de normas entre, entre todos los Estados miembros de. De la Unión Europea. Por eso es cada vez, más, necesario esta armonización, o sea, cada vez es más necesaria esta armonización y desde las empresas están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, dos ejemplos que eh, podemos hacer referencia: en primer lugar, es al número de emergencias. El número de emergencias es el, el 112 en toda, en toda Europa. Es un número gratuito y es algo que se ha hecho desde las empresas del sector tecnológico. Y en segundo lugar, en el caso de los servicios eh, que pueden dar estas empresas, me viene también a la cabeza el ejemplo de los contenidos online para verlos en otros países de la Unión Europea. Es decir, cuando tú tienes contratado con tu proveedor contenidos audiovisuales online y tú los contratas en España, si tú una, eh, un jueves empiezas a ver una película... Y no, no, al final no acabas de verla, pero el viernes, te ha sido de fin de semana a otro Estado miembro, tú puedas continuar viendo esa película o esa serie. Eso es un esfuerzo que, hecho, que ha hecho el sector tecnológico porque los contenidos online estén completamente armonizados. Conclusión a lo que quiero llegar con, eh, con, esto, con este discurso es que el consumidor ha cambiado, somos digitales, eh, bien sea la generación, bien no, porque es lo que, lo que me, a lo que me refería, los mayores de 65 ya saben lo que es Internet, ya usan Internet. En segundo lugar, eh, somos omnicanales, aparte de tener los, la parte tradicional como el correo postal o los números de teléfono que están... Eh, actualmente vigentes. También hay canales como plataformas eh, o páginas web para, las, para las, referirse a las empresas. También tenemos las redes sociales y lo que sí creo muy importante es la armonización de normas, porque al final la movilidad es algo que está a la orden del día. Conclusión. Tienes que sí, nada Twitter, en... Facebook y ya. Sí, sí. sí. <laughs> no, que, que entiendo que tienes no, muchas sí, sí. cosas que contar. No, no, sí, en conclusión lo, es que… Luego hay, seguro. Sí, ahí hay el tiempo, seguro. Que la tecnología ha venido para quedarse, que estamos ante una revolución industrial 4.0 y que no hay manera de volver atrás. Así que lo que nos queda es que estos derechos estén garantizados, que la tecnología nos sirva para mejorar nuestro día a día. Y que nos dé las herramientas para que los consumidores y las empresas puedan tener un contacto mucho más cercano y propio a que hemos tenido hasta ahora. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Violeta. Claro. Gracias. Ya ves, Clara, aquí, tiene, aquí tienes el 5% ¿eh? que compra y que no va a coger nunca un carrito, como hacemos los que ya tenemos una cierta edad. Generación. Eh, efectivamente. Bueno, tercera intervención, Guillermo del Campo, que nos va a contar eso que se llama Mercados 47. Cuéntanos Mer que ya... Mercado 47. Mercado eh, 47. Que... Eh, me uno a los agradecimientos de mis compañeras que me han precedido el turno de palabra. Os cuento muy rápidamente, pero tengo cinco minutillos. Mi nombre es Guillermo, eh, soy director del Mercado de la Paz, eh, de un mercado municipal que está aquí cerca, un mercado, por cierto, muy chulo. Y soy la cara visible de un proyecto que se llama Mercado 47, que mm, lo que pretende es, entre comillas, digitalizar los mercados municipales eh, de Madrid. ¿vale? Eh, este es un proyecto que nació gracias a, a la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid, liderado por eh, Concepción de Villegas, a la que Lola conoce sobradamente, y que es un proyecto privado, trabajamos con una empresa vasca y con una empresa logística de Madrid. Que, que pretende combinar eh, el nuevo escenario digital con el escenario tradicional. Aquí yo siento disentir de la mayoría de vosotros porque yo creo que el comercio digital sin el comercio físico no existe ni va a existir nunca. Yo, gracias a Dios, por, os contaré ahora una experiencia personal que tengo en mi mercado con Amazon, yo voy dando muchas charlas últimamente y, y casi todos los especialistas a nivel mundial coinciden que cuando el comercio físico desaparezca de las ciudades, el comercio digital también. Porque sin el comercio físico desaparecerán los barrios, si desaparecen los barrios desaparecerán las ciudades. Con lo cual, nosotros creemos que el comercio digital, eh, y más en nuestro sector, que es el sector de la alimentación básicamente fresca, tiene que convivir necesariamente con el comercio, eh, el comercio digital con el comercio presencial. Pero es que además nosotros nos hemos metido en un follón importante, porque claro... Eh, nosotros no somos Mercadona. Eh, Tened en cuenta que en, en España hay 1.800 mercados y vosotros tenéis más de 1.500 tiendas. O sea, es para fliparlo, ¿no? Mercados de toda la vida y vosotros en, en, en una década tenéis los mismos. Tenéis un poquito más de dinero que nosotros, con lo cual podéis desarrollar más. Nosotros nos encontramos. Eh, en nuestra, eh, nuestro comerciante medio es una micropyme que tiene uno o dos empleados. Es verdad que hay empresas que tienen 15 o 20 empleados, pero y nos encontramos con unas herramientas tremendamente limitadas. De hecho, el, el, el problema que nos encontramos cuando empezamos a configurar el proyecto de Mercado 4.7 era justamente ese. No tenemos que enfrentarnos a una realidad que existe, que es la del comercio digital, frente a una mentalidad tradicional que en principio se negaba a transformarse. Y digo que en principio, porque después de testar con gracias a Amazon el, 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 el comercio online de producto fresco, se han dado cuenta de que no solo de no, que no solo es bueno, sino que es necesario. Porque en algunos de los casos, si fijar el dato que os voy a dar, que esto sí me dejan, en algunos de los casos, algunos de mis comerciantes, el comercio online ya supone el 20% de su facturación anual. 20% es una pasta. ¿eh? Tened en cuenta que estoy hablando eh, de gente que está acostumbrada al dinero en caja, eh, a, a que te llevan la comida que te, que, por teléfono, es decir, a un servicio de domicilio, pero que no estaban acostumbrados a los nuevos cánones que ha establecido el, el comercio digital. ¿Vale? Eso es lo que hemos tardado más eh, en hacer este proyecto, es decir en, en convencer o intentar cambiar la mentalidad del comerciante tradicional de Madrid, ¿vale? En el sentido de que el comercio digital ha venido para quedarse y tenemos que aprovecharnos de eso. Tenemos que aprovecharnos del, de los consumidores de los años eh, que tienen más de 65 años de los que tienen más de 50, los que tienen más de 40, de la gente como mi hijo, de los descerebrados como mi hijo, que dice que no va a comprar una tienda física por le da pereza, pero luego cuando quiere comprar comida, viene a mi mercado a comprar la comida, bueno, que le pago yo, pero que viene al mercado a comprar la comida, no la pide por internet. Entonces, esa es una realidad que nosotros vivimos día a día. Incluso os digo más, la única especie testada en el mundo es la que tengo yo con Amazon en el Mercado de la Paz. Es la única testada en el mundo. Nosotros hemos conseguido que clientes que no eran presenciales y que solo eran eh, clientes de Prime Now, de Amazon, vinieran a comprar al mercado de La Paz. Querían conocerlo. Y, y hemos convertido ese cliente digital en cliente presencial. Alucinar el dato, ¿eh? Pero estos son datos contrastados, que me da igual que os lo creáis o no, es la realidad. Digo, porque yo cuando cuento estas cosas me están vacilando. No, es cierto. Es verdad que mi mercado da una tortilla buenísima y que se toma una cerveza. Pero esto que os estoy contando es real. Clientes digitales que se convierten en presenciales. ¿Qué pretende Mercado 47? Mercado 47 lo que pretende es llevar esa realidad digital a 2.500 empresarios en Madrid. Evidentemente no lo vamos a conseguir. No voy a conseguir ni, ni de broma. Pero bueno, ya dentro de 15 días salimos cuatro mercados, cerca de 200 comerciantes. Eh, vamos a intentar hacer las cosas bien. La verdad que la transposición de las directivas comunitarias nos causan unos cuantos problemas. ¿eh? No la voy a engañar. ¿eh? Yo la he oído bien, pero porque eh, una cosa es la ley y otra cosa es la adecuación de la ley a la realidad. Y en lo que es el, eh, el comercio de producto fresco es tremendamente complejo. Entre otras cosas, y esto vosotros también sabéis algo, porque... Eh, la información eh, que necesita el consumidor para hacer transparente toda esta ecuación es tremendamente compleja de actualizar. Tener en cuenta que mis comerciantes van todos los días a Mercamadrid, compran las, eh, la fruta, la verdura, el pescado, todos los días cambian, casi todos los días cambia de precio, no se compra siempre al mismo proveedor. Y la actualización de toda esa información para que sea transparente y para que llegue al consumidor y el consumidor tenga garantías para una empresa como Mercadona es fácil, relativamente fácil, relativamente fácil. Para una micropyme es prácticamente imposible. Con lo cual, si unimos todas estas cosas, lo que vamos a conseguir con Mercadona 47, y creedme que os lo digo con todo cariño y devoción y apasionamiento es un verdadero milagro, que es intentar salir en un mundo hostil donde la gente de Mercadona, porque son muy buenos, nos llevan, entre otros, muchísima ventaja, pero donde nos vamos a intentar hacer el pequeñito hueco, el poco hueco que, va, que tenemos, lo no, vamos a intentar ganar. ¿Cómo? Pues intentando dar al consumidor esas garantías que tiene cuando va a la tienda tradicional. Es decir, que el consumidor sepa que cuando va a comprar online a un mercado municipal va a tener las mismas o incluso más garantías que cuando va a un mercado físico. Porque cuando mi madre hace la comida por teléfono, él no, no pregunta, oye, ¿a, ¿a qué temperatura está? Oye, ¿la trazabilidad me puedes decir cuál es el problema? Eso mi madre nunca la ha preguntado. Vosotros, ninguno. Ninguno. Ahora, por Internet, evidentemente, eh, estoy obligado a que el consumidor tenga esa información. ¿vale? Entonces, la adaptación de toda esta normativa comunitaria a la realidad al menos en Madrid, es complicadísima. Y en eso tengo que decir que el Ayuntamiento de Madrid nos está ayudando una verdadera burrada, porque ha sido consciente de las dificultades que tenemos y del punto de vista higiénico-sanitario, que es lo que más preocupa en mi sector al consumidor, nos está ayudando una, una burrada. ¿Me he pasado? No. Está bien. ¿Cuál? Sí, está bien. Pues eso es lo que os quería contar. Guillermo, como hay problemas con la directiva, aprovecha que está aquí Vamos, Blanca. que llevas al mercado de la paz y que sepa. Blanca, dónde, que sepa dónde estamos llegando. Blanca, tortilla de patatas, claro. con cañita y torrendos. Usted llora, llora, de emoción. Ah, no. Y me cambia seguro, me cambia seguro la directiva. No, no, no pero. Vamos. Yo se lo digo. Sí. Hecho. Pero, pero no solo eso, sino que la gente va... Toma el pincho de tortilla con la caña y hace la compra online allí. Claro. Por el teléfono, ¿eh? El Parlamento Europeo no vale para nada. Usted venga a verme a mí. <laughs> que eso ya es otro nivel. Es pues otro nivel. <laughs> bueno. Enrique García, vocal de Consejo de Consumidores y Usuarios de Ocu. Te toca tu turno, ya sabes, el tiempo, no hace falta que te. ¿eh? Ya sabes. Cinco minutos. Venga. Vamos allá. Puah. Casi nada. Gracias. Bueno, yo tengo que dar los agradecimientos invertidos, ¿eh? Porque yo represento al Consejo de Consumidores en este caso convocante y, por tanto, le agradezco a todos ustedes hoy su presencia aquí. Pero también quiero agradecer especialmente a Lola, a Alicia, a Laura y a Nelson al equipo directivo de la nueva Dirección General de Consumo el apoyo que ha hecho que ha permitido el hacer esta jornada. Bueno, eh, a mí me ha tocado en el reparto hablar en el reparto de temas un poco introductorios hablar de las acciones colectivas, que es bueno, pues hablar de, de, de una postura que evidentemente yo soy una asociación de consumidores y necesariamente va a ser crítica. Lo siento, es que es así en nuestro ADN. Estamos hablando del consumidor digital. Por cierto, Violeta, no queda bien en una mesa decir que tiene 25 años. Sobre todo porque es soria se mosquea, ¿eh? O sea, que, que lo he visto yo picado. Y porque los demás tenemos muchos. Tampoco, por eso, por eso. tampoco, Guillermo, queda bien hablar a la una de la tarde de pincho de tortilla, sí, terreno y sí, cerveza, no porque evidentemente bien. me, la me, la me la distrae la, la atención de la audiencia. La a las la, la dos estamos dos. Allí. A lo que iba, vamos a hablar para los consumidores digitales y para las que no son digitales de viejos problemas. ¿Eh? La Directiva eh, de Acciones Colectivas, al final, pues eh, manifiesta un viejo problema de todo lo que ha contado antes Alicia. Eh, de esa legislación histórica en materia de consumo y es de la eficacia de las medidas de protección de los consumidores. Tenemos derechos, hoy celebramos el Día de los Derechos, los tenemos de hace muchos años, eh, pero ¿tenemos realmente medidas eficaces de poner en marcha y que se cumplan esos derechos? De eso va la eh, eh, Directiva sobre acciones colectivas. Se nota que Blanca viene del ámbito de competencia. Y voy a meterme antes, de, porque si no, no me va a dar tiempo los cinco minutos, Jesús lo siento, y voy a meterme antes con esa cuestión. Viene del ámbito de competencia porque habla de sanciones y anda que no mete la, la Comisión Europea sanciones. Nosotros miramos con envidia a la Dirección General de Consumo y Competencia de Italia, que mete unas sanciones impresionantes. Antes ha salido por aquí, eh, creo que se ha hablado de, de Apple. Ocu eh, consiguió que sancionaran a Apple por un tema de garantías, por, con 40.000 euros. Que ese día los señores de Apple no durmieron, ¿eh? por el descosido que le hacían su cuenta de resultados. Se puede decir más o menos irónicamente, pero para mí me disgusta esta cuestión. Yo veo con envidia a mis compañeros italianos que, por la misma denuncia que pusimos nosotros, el mismo trabajo de denuncia, el mismo incumplimiento en materia de garantía, algo tan importante para la Comisión Europea Futuro como es el consumo responsable, le metieron una sanción de 4 millones de euros. ¿eh? Eso es una sanción. ¿Eh? Y no 40.000. Me meto ya en faena de las acciones colectivas. ¿Por qué son importantes para los consumidores? Pues muy sencillo. Eh, son importantes porque es un mecanismo más de aplicación de la ley del consumidor y, evidentemente, esto nos va a poder permitir reparar abusos por parte de las empresas. Que hay que decirlo así: son abusos por parte de las empresas. A mí me llama poderosamente la atención que la Comisión Europea que anda mucho tiempo dándole vueltas que es muy difícil es que afecta a lo procesal, a lo penal, uh, un montón de cosas. Y claro, se pueden cometer abusos, abusos de las asociaciones que reclaman el ejercicio de los derechos, abusos para corregir abusos. Hombre, un poquito menos más de miramiento, algo más de diligencia y resolvamos un problema que está ahí desde hace muchos años. Nosotros miramos, seguimos con la envidia, que es un deporte muy nacional, muy español, eh, seguimos con la envidia cuando miramos hacia el otro lado del océano y vemos las Clax Action. Y vemos escándalos como el que se ha citado, el Dieselgate, que afecta a toda la Unión Europea, un caso palmario de acción colectiva europea. Bueno, no la hay, de momento no la hay, como no hay directiva, no hay acción colectiva europea. Y vemos que allí se ponen multas de 15.000 millones de dólares. Esa sí le ha preocupado a los señores de Volkswagen. ¿eh? Esa sí. Y aquí, con muchísimos esfuerzos, desde las organizaciones de consumidores vamos a los tribunales poniendo eh, eh, nuestros recursos y con muchos esfuerzos procesal, procesales, el Consejo de Consumidores hace años ya se manifestó en cuanto al sistema en España de acciones colectivas, que precisamente no es el modelo a imitar. Y eso es lo malo de esta ley de acciones colectivas, ¿no?, por tanto, eh, miramos con mucha envidia que todavía en Europa no tengamos ese mecanismo que nosotros entendemos que es eficaz para perseguir los abusos de las empresas. No obstante, a nivel europeo se ha valorado positivamente eh, esa propuesta de directiva. En esto tengo que decir que lamentablemente los consumidores tenemos una suerte nefasta. Los españoles más, con el tema de las elecciones. Las ponen siempre para cargarse proyectos que afectan directamente a la protección de los consumidores. Muchos de los que están en esta sala se acuerdan de esa ley de servicio al cliente, no nata por unas cuantas veces. Por ejemplo, se nos ha quedado en el tintero, Nelson, esa definición del consumidor vulnerable de la que llevamos mucho tiempo trabajando. Todo por causa de las elecciones. Esperemos que en el ámbito de la Comisión Europea pues esto no caiga en el sueño de los justos como ya ha caído en otras ocasiones. Como decía, la propuesta directiva es buena porque es propuesta y porque se empieza a caminar, pero ojo que tiene aspectos críticos para los consumidores. ¿Cómo pueden ser? El nivel de armonización. Cuidado con afeitar, y digo bien afeitar, el nivel de protección y los que pocos que tenemos malas, pero eh, acciones colectivas en firme. Todavía las veamos más rebajadas. También con el ejercicio de acciones cautelares o de cesación, eh, eh, por, también con la posibilidad eh, eh, de derogar la reparación colectiva, la designación de entidades habilitadas, la financiación de los casos. Me refiero al artículo 6, al artículo 4, al artículo 7 y 15 y a las acciones representativas transfronterizas, que de momento ni están ni se les esperan. Como decía. Pasado dos minutos, como decía, eh, eh, los consumidores necesitamos acciones colectivas. Necesitamos acciones colectivas que se pueden eh, hacer a nivel de la Unión Europea, el caso Dieselgate es palmario, pero también necesitamos acciones colectivas donde se indemnice por los daños materiales y por los, mora por los morales, perdón, porque existen ¿eh? y de momento no están recogidas. El ejemplo es Facebook. Donde no hay un daño directo, pero sí ha habido un abuso de la ley de protección de datos. Por tanto, eh, también es necesaria esa mejora y hay que clarificar, por supuesto, clarificar quién tiene en su mano ese instrumento tan poderoso de las acciones colectivas. Porque lamentablemente en España también hemos tenido experiencias que todo el mundo sabe negativas en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias Enrique. Creo que todo esto que has planteado con un en, con una caña y un picho de tortilla nos arregla, ¿eh? Necesita mucho más, ¿eh? Yo no más. <laughs> Bueno. Largo esto, ¿eh? <laughs> bueno, cerramos con Alicia Menéndez González, su directora general de arbitraje y derechos de los consumidores. Luego entre ellos si quieren comentar alguna alguna cosa y por supuesto preguntas. Alicia, cuando quieras. Buenos días. Gracias. Buenos días de nuevo. Yo voy a hacer una breve pincelada de, del consumidor reclamante en el mundo digital, porque está claro que el consumidor que reclama sí que ha sufrido una verdadera modificación. Pero es que esta modificación no ha, sido paulatina como, no ha sido paulatina como puede ser la adaptación de las normas. El consumidor, nació, el consumidor digital nació muy informado. Nació muy informado y nació muy activo. Al contrario del consumidor tradicional, que en España no tiene prácticamente vocación de reclamar, pues el consumidor digital desde el primer momento reclamaba mucho. Es cierto que, que, que le resulta mucho más fácil, porque reclamar a través de, de medios electrónicos es mucho más fácil que escribir una carta, que presentar una reclamación, que tener que hacer cola para presentarlas, entonces es mucho más fácil. Pero es cierto también que está informado, tan informado. Que, que a veces las reclamaciones son verdaderas demandas, que luego te das cuenta que vienen. 50 o 70 iguales todas porque todos están conectados. Entonces, hay, esto es algo que, que nosotros en, el, en la Junta Arbitral Nacional, donde resolvemos conflictos derivados del código ético de confianza online, es decir, todo de contratación electrónica desde hace muchos años, pues desde el principio se ve eh, que sabemos que existen aplicaciones para detectar, por ejemplo, los errores de precio. Entonces, se unen, hacen un llamamiento, se unen y luego hacen un llamamiento para reclamar todos juntos y luego se van coordinando para llamar a ver cómo está su reclamación. Es decir, que todo está mucho coordinado. Esto nos hace a veces pensar, y yo sé que esto puede ser que no le guste a mucha gente, que en realidad cuando nos encontramos a este, ante este tipo de reclamante digital, que es consumidor digital también, pues no sabemos si continúa existiendo esa situación de desequilibrio tradicional entre consumidor y empresario. Hombre, sí que es cierto que sigue habiendo eh, incumplimientos, muchos incumplimientos por parte de los empresarios a través de online. Ayer mismo yo me di cuenta como una gran empresa, la gran empresa textil, la empresa textil más grande de España, cuando te sirve un producto comprado online, no envía el documento de desistimiento ni ni siquiera información sobre el derecho de desistimiento, lo cual me parece tremendo. Yo nunca me había fijado, pero me parece tremendo que sea. Pues, una de las mayores empresas mundiales y todos sabemos quién es. Eh, y bueno, pues eh, 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 la verdad es que lo que también hay que modernizarse es cómo se enfrentan las personas encargadas de resolver el conflicto a esos consumidores que plantean reclamaciones. Lo primero es que te llaman por teléfono y bueno, ya hay veces como estoy sola por la tarde, llaman por teléfono y entonces. Tengo la mala costumbre, la mala costumbre, porque me encanta lo de la atención al público, de coger el teléfono. como porque ya hace dos meses! Entonces, vas al ordenador, le dicen, mire, no hay nadie aquí, yo estoy aquí, pero no hay nadie. Espera que le mire de tal forma, dígame a ver si puedo localizar algo. Entonces, vas y te das cuenta de que no tienen ninguna fundamentación jurídica, o tiene la fundamentación jurídica que ellos sí que han argumentado, pero que, desde luego, viso de prosperar, muy poco. Entonces, cuando le dicen, mire, es que no tiene ra no 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 va a estar retrasada, lleva usted razón, pero yo ya le advierto que es difícil que vaya a prosperar. Pero usted es el árbitro. No, no, pero mire, yo he visto muchos aquí. Usted cállese porque usted no sabe nada, es lo primero que te dicen. O que se ponga su jefe y mi jefe ahora no está, mire usted. Entonces, esto es, esto es el consumidor digital, lo cual, desde luego, sigue habiendo, como digo, incumplimientos y sigue habiendo estafas también en Internet. Pero sí que a mí me llama mucho la atención que no creo que, de verdad, y esto les va a sorprender mucho, eh, aquí hay compañeros del Código Ético, pero yo no creo que haya más de un 10% de estimaciones y creo que me quedo baja. Y además no somos duros, pero no hay más por ciento, porque es que la mayoría tú coges y dices, a ver, voy a clasificar. La mayoría son errores de precio claramente identificables. Yo recuerdo el primer error de precio que es que la empresa que lo vendió que vendía el producto, que era un mini Cooper a 600 euros, iba a ser comprada por Amazon y entonces todo dependía de cómo nos pronunciáramos nosotros para que Amazon le comprara o no, teniendo en cuenta el pasivo que iba a acumular si le dábamos la razón. Que luego ha habido muchas sentencias estableciendo... Bueno, un posible abuso del derecho en los errores de precio. O lo demás, los retrasos en la entrega. Mire usted, usted me, 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 se retrasa un día y me ha causado usted un daño valorable, como tuvimos uno que no lo olvidaré nunca, de 6.000 euros. El, el daño era causado porque eh, le había mandado a su novia, que vivía en un pueblecito de Valladolid, un ramo de flores. Al llevar el ramo de flores, no estaba la novia allí, volvió por la tarde, pero la novia, a comer a su cumpleaños, había ido a cenar a la capital, a comer a la capital, y se quedó sin ramo de rosas, y pedía 6.000 euros. De esto hay montones de reclamaciones. Bien, a esto ya estamos adaptados, ¿no? Y quiero decir que es que hemos pasado de ser poco informados a ser informadísimos. Pero a esto ya estamos adaptados. Pero claro, yo ahora cuando oigo lo de que, claro, da mucha pereza ir a comprar a los jóvenes, es verdad, da mucha pereza hacer compra, da mucha pereza esperar y da mucha pereza seguramente leer las resoluciones. Yo me estoy planteando que ya, ya tenemos que avanzar, ya no puedo, nos podemos quedar en saber cómo es el, el consumidor informado que reclama a través de Internet, porque nosotros empezamos a resolver a través de Internet hace mucho tiempo. Me estoy planteando que tenemos, que, eh, sobre todo la cantidad de laudos que tenemos ya eh, hechos, eh, que nos sirven de modelo. Hay que adaptarlos a los 160 caracteres o menos, porque si queremos resolver por redes sociales, algo tenemos que hacer. Porque está claro que si no pueden esperar una cola, ¿cómo van a leer un laudo de cinco páginas? Es que eso es imposible. Además, Childan, que, que es un señor que no, si no le damos razón, que no tiene ni idea y que se ponga alguien que sepa. Con lo cual, eh, bueno, pues iremos adaptándonos. Y a mí no me cabe ninguna... Yo ya estaba dispuesta en resumir los fundamentos jurídicos en cinco líneas. Ahora, ya como hoy he visto que tengo que, que... lo mejor son las redes sociales y lo más rápido, esto es un nuevo reto que espero que estemos a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Además, encima se hemos divertido mucho. Ya lo he apuntado, ¿eh? ya sabes, ¿para qué? Bueno, eh, turno de... ¿Queréis comentar algo vosotros? ¿Alguna cosa que discrepabais? Antes me parece que no. no, no. Me ha parecido... Bueno, era Antonio tono... Broma. No, no no, bueno. no, no. No discrepaba con Guillermo. Vale, simplemente vale. Eh, darle enhorabuena por, por, tu, por tu nuevo modelo de, de negocio y simplemente decirte que... Yo creo que hay espacio para todos, por lo cual nos puede ir bien a todos, o sea más pequeños, más grandes y crecer. Cada vez menos para nosotros, ¿eh? pero vamos. No, yo, yo creo que sí. Y además, nosotros, por ejemplo, estamos en muchísimos mercados municipales porque entendemos que hay que potenciar el mercado Eso local. A... Por lo cual, de hecho, en Madrid creo que estamos en 4 o 5, ¿no? creo que mis campañas en 5. Eh, entonces, quiere decir que, en tres, que encantados de estar con vosotros y que creo que, que todo se puede compartir. No <laughs> Gracias. Ah, por lo que veo, cualquier día os hacen una opa hostil, ¿eh? desde Mercado 47. Bueno. Preguntas. A ver, vamos a animarnos, que siempre cuesta un poco la primera. Venga, ¿nadie va a levantar la mano? Se han dicho cosas súper interesantes. Todos. ¿Os ha parecido... ¿Queréis comer ya? Pero no. <laughs> Venga. Bueno, pues entonces pregunto yo. Enrique, te he visto así como un poco... Sí. ¿Eh? Bueno, yo es que estoy muy en tu línea. ¿eh? Yo soy también muy crítico. Entonces... Eh, ¿Tú lo que ves en lo que se está avanzando en Europa, el camino por el que va ahora, vamos en el camino correcto? ¿O tú crees que como ha pasado tantas veces, parece que vamos en el buen camino, pero entre retrasos, eh, la falta de acuerdo de los países, las presiones, ayer es que estuve en, un, en una jornada también de lobbies y, y se habló mucho de esto, los lobbies y tal, ¿tú crees que vamos a salir del atasco algún día? Uf, yo ni BEU ni OCU tienen posición sobre esto, así que me tengo que recolocar un poco, ¿no? Venga, no, te, no te, yo te doy mi, mi impresión personal después de muchos años de esto. A ver, vamos, vamos por una autovía con seis carriles, ¿no? Uh -huh. En materia de protección de los consumidores. El papel de la Unión Europea ha sido básico y fundamental y determinante en la protección de los consumidores. Aquí bebemos de eso, él ha contado Alicia muy bien. Eh, nuestra constitución. Del año 78 y el artículo 51 viene de los principios del año 72. Básicamente se inspiraron y esa figura, de, de esa figura constitucional, o por ejemplo el carácter constitucional de las asociaciones de consumidores en España, viene de ahí, no de esa influencia europea. Europa ahora mismo tiene unos problemas que a, ver, nadie, a nadie se le escapan. Tenemos el jaleo del Brexit ¿eh? y problemas hacia dónde vamos en, en el concepto de la Unión Europea. A mí me preocupa mucho y desde hace tiempo el tema de la armonización. ¿Vamos a más o vamos a menos? Es que eso es fundamental. Porque ¿qué vamos? Yo cuando yo soy de allí abajo, pues tiro, voy para Sevilla, pues para Sevilla, o pues voy para Bilbao. ¿Eh? En, en, eh, el, eh, luego hay otra cuestión sobre el para atrás y para adelante también, ¿no? En materia, por ejemplo, y ahora lo bajo al terreno de lo digital. En lo digital era fundamental hace años. Claro, Violeta, tú estabas en el instituto, tú de esto no, en esos debates no estabas, ¿no? En lo digital hace años, porque. Pero se ha, se ha molestado Jesús, ¿eh? que lo sepa. En lo digital hace años era fundamental generar confianza. ¿Por qué? Porque la gente no se atrevía. Ahora, y, y claro, ¿qué, ¿qué se hizo? Un derecho de desistimiento que va mucho más allá del derecho que tenemos cuando acudimos a una tienda, a esa textil que tú has dicho, ¿eh? Va mucho más allá de, de eso. ¿Y eso qué ha hecho? Pues ha generado confianza y que ahora despegue tranquilamente las compras. Es más, que se atrevan, insensatos los consumidores, y fijaros quién lo dice, a comprar, por ejemplo, en Ebay, que está allí en China, y hoy hablaba Pomares de dónde se le ponía una reclamación. Pues allí, sí, allí, en la OMI de Guangzhou, allí va y le pone una reclamación. ¿eh? Por tanto, en ese aspecto de ir hacia atrás en derechos ya consolidados con los consumidores, no veo muy clara a la Unión Europea. Y otra cosa es la velocidad, ¿eh? que es una sensación relativa. A mí me parece de tortuga. ¿eh? Y tened en cuenta que vamos por una autovía de seis carriles, de seis, ¿eh? que no vamos por una vereita, no, no. Una autovía de seis carriles. ¿A qué velocidad vamos? Me refiero al tema concreto de las acciones colectivas, ¿eh? donde vamos absolutamente retrasado. Y por último, incidir también, y estoy de acuerdo con, con el señor de la inspección de consumo, incidir en un problema ya endémico, no europeo, en España. En España tenemos un problema de eficacia de los mecanismos. Y es que las leyes no se cumplen. Y si no se cumplen, no sirven para nada. Y todo esto está muy bien, hoy nos reunimos de fiesta, vamos a comer tortilla, no sé. Pero los derechos hay que usarlos. Y si no se usan, se estropean. Sí, sí. Enlazando con lo, que, con lo que acaba de decir Enrique. Sí, que el problema que podemos tener en España es que no se cumplen, pero bueno, a lo mejor tenemos que ser un poco más optimistas. Tenemos mucho más derechos o, o, o eh, mucho más patrimonio jurídico para proteger a los consumidores y mucho más deseo de proteger a los consumidores que la mayoría de los Estados europeos. Es, eh, ahora mismo. Eh, tú oyes manifestarse en el Consejo Europeo a otros estados y de verdad que yo creo que somos de los más protectores y los que defendemos la mayor defensa de los consumidores. Esto no hay que negarlo. Otra cosa es que luego la aplicación, pues no sé si... o, o no tengamos remedios cuando, cuando, se, cuando se vulneran esos derechos, no tengamos suficientes remedios o seamos demasiado rápidos pero que sí que tenemos que estar seguro de que somos estamos entre los tres o cuatro países eh, de la Unión Europea del Estado de la Unión Europea más protectores con los consumidores. A ver, Blanca, porque además ha habido muchas alusiones y dolores, ha habido la mano y por allí Pomares, pero Blanca empieza. Blanca, cuando quieras. Bien, Se oye. Me, me da corte. Volver a levantar la mano, pedir la palabra, porque yo he hablado ya mucho rato antes, pero por alusiones, y siento haberme pedido, perdido parte del debate, o sea que hay alusiones, no he oído y no pretendo contestar a todo. Uh, pero bueno, lo de que la Unión Europea va a paso de tortuga, sí. Es que. Ese, no, no, no. No, no, no es, el, es el sistema institucional que tenemos. Tenéis que entenderlo. Lo he explicado antes. La Comisión propone los Estados miembros y el Parlamento Europeo disponen. Y ese es un procedimiento muy complejo, agravado por las distintas sensibilidades nacionales, el régimen lingüístico. No es nada fácil de, de discutir, y Alicia lo sabe, de recursos colectivos o de sanciones en 27 idiomas con intérpretes que hacen una labor extraordinaria. Son temas muy complejos y, desde luego, el hecho de que hablemos distintas lenguas lo, lo, lo complican, pero hay sensibilidades muy distintas. Entonces, no es fácil que las medidas que proponemos se aprueben. Es así y hay que aceptarlo. Luego, con respecto concretamente a las acciones de representación, a los, recursos, a, a, a los recursos colectivos. Cierto es, y yo misma he pecado de eso hoy en la presentación, Presentamos el, el, el sistema, el mecanismo que estamos proponiendo siempre con respecto a las salvaguardias que proponemos, las garantías para evitar la mercantilización de recursos, para evitar un, un, un negocio del contencioso. Pero es porque es lo que nos estamos encontrando ahí fuera, aparte de discusiones como la de hoy, donde hay representantes de consumidores. Con, en las negociaciones de legislación, y es normal, tanto con los Estados miembros, en el Consejo como en el Parlamento, se plantean mucho por parte de los dos colegisladores las dificultades, los problemas que un mecanismo de recurso colectivo puede comportar, y no tanto los beneficios. Y hay beneficios, y si lo hemos propuesto es porque pensamos que es fundamental para los consumidores. Dejadme contar una anécdota, Jesús, con respecto al famoso Dieselgate. De, es un titular del New York Times que apareció en el momento de, de Dieselgate. En Estados Unidos, porque existe un sistema de recursos colectivos que allí llaman class action, del que dicen que se abusa, pero que también funciona, el titular del New York Times ponía, los consumidores americanos han conseguido no sé cuántos millones de dólares de, de indemnización. No me hagas decir una cifra porque ya no me acuerdo, pero una cifra astronómica los consumidores, los compradores europeos, un tubo de plástico, porque lo que se les ofreció fue simplemente arreglar el coche, arreglar ese mecanismo que digamos que, que, que manipulaba las, los resultados con respecto a las emisiones. O sea que nosotros creemos mucho, como Comisión Europea, en ese mecanismo que hemos propuesto. Y estamos trabajando para que salga adelante. Cierto que hemos propuesto salvaguardias, que propone, eh, hablamos mucho de esas salvaguardias con respecto a las entidades habilitadas y demás, pues porque... En los trabajos con los legisladores nos encontramos mucho con ese tipo de preocupaciones. ¿eh? No digo yo de críticas, sino de preocupaciones. Pero el mecanismo es necesario y tiene que seguir adelante. Y es ahora, ahora, ahora o, o nunca. Yo creo que estamos en el buen camino. No muy rápido, pero estamos en el buen camino. No puedo responder a todas las demás alusiones porque monopolizaría este micrófono y no creo que sea tu objetivo. Jesús. Perfecto, Blanca. Pomares, me, eh, Pomares había pedido el, el micrófono para hablar. Bueno, perdonad que sea otra vez. Vamos a ver, hace años, muchos, estuvimos en Irlanda, las asociaciones de consumidores de Europa. Para conocer Internet. Hubo una presentación de Internet, nosotros no lo creíamos. Estaban asociaciones de consumidores de España, la OCU, etcétera, etcétera, y no nos lo creíamos. Hoy la realidad es esa: está Internet y está la compra online. Pero, ¿cómo voy yo a los pueblos, como voy de vez en cuando, a dar una jornada sobre la compra online y le digo, mira, hay unas normativas, estas son. Dice, ¿y si me vende, me trae una, una caja bonita, toda preciosa, y está llena de papel, qué hago? Esa es la primera que te dicen. Dice, dice pero aquí no te lo han mandado. Dice, no, pero lo han mandado en tal pueblo y todo eso. Hay una mala información o hay una, una información no adecuada en la mayoría de las zonas rurales por la compra online. No es que haya habido muchos fraudes, porque en realidad no han sido muchos, pero los que ha habido los conoce todo el mundo. Mientras eso no se quite de la cabeza de las personas, como decías... La, las autopistas por las cuales vamos tan grande tan corriendo no van a ser posibles para esas gentes de verdad en la zona nosotros aquí casi todos estamos comprando entradas por internet estamos comprando cosas por internet pero vosotros vais a las zonas rurales y yo me muevo en las zonas rurales y os puedo decir que la gente tiene miedo de comprar hasta la, el portátil la televisión lo cualquier cosa tiene miedo de comprarle aunque yo nosotros hayamos hecho Aragón ha hecho una ley, ha hecho una, una, for, una formación muy buena sobre la compra online, dando explicaciones de todo tipo, eh, pero no se lo creen. O sea, os lo digo para que sepáis que la compra online está muy bien para nosotros, para toda la gente que estamos aquí en las ciudades, pero en las zonas rurales todavía no se lo creen. Gracias. Gracias, Pomer. Ahora mismo te contestan, pero tengo que disculpar porque, porque Clara Medina tiene que salir, coger un, un tren, tiene que irse a su trabajo y nada, no sé. eh, muchísimas gracias. ¿eh? Salvo que haya una cosa urgente, urgente, urgente con, con ella, con, nada, pues ya está. Clara, muchísimas gracias por todo. ¿eh? Gracias a todos y disculpen. Adiós. No sé si de lo que ha planteado Pomares alguien quiere. Yo, a ver. A mí sí que me llama la atención. Porque eh, en unos datos que se han hecho públicos hace poco y además han salido varios reportajes en televisión. Resulta que eh, hay un pueblo en la provincia de Córdoba, pero en la Córdoba de más alejada de la capital, que creo que es el, el sitio donde más porcentaje de población compra a través de internet. Y creo que además compran todos a través de, de Amazon. Entonces es una cosa que me llama la atención, porque sí está claro que la información, y yo la experiencia que tengo, la información del que compra del consumidor por Internet no le llega a través de estas eh, jornadas que pueden hacerse en administraciones públicas o para asociaciones de consumidores. La información les llega la consiguen a través de Internet porque probablemente por el tipo de vida que tiene el medio rural tienen más tiempo para acceder a Internet. Por eso me llama la atención, porque incluso, bueno, ya poniéndose en otro sentido, ¿no? Parece que se ha salido también un reportaje sobre un pueblo donde en determinada web de contactos entre personas casadas, resulta que un 70% del pueblo que eran mayores de 60 años estaban inscritos en esa web. Entonces. Llamar, me llama la atención lo que dice, pero pues no sé, probablemente sea así, claro, sigue haciendo falta. A ver, yo quería, yo quería haceros una pequeña reflexión que es analizar un poco el tejido empresarial español y tener en cuenta el peso específico que tienen eh, los autónomos, las micropymes y las pequeñas empresas, no las medianas, porque Mercadona es mediana empresa. Entonces, tener en cuenta. Eh, lo difícil que es para el pequeño empresario el microempresario la adaptación de su negocio a las nuevas tecnologías. ¿vale? Entonces, yo creo que aquí las instituciones, bien eh, evidentemente, públicas españolas, tienen que hacer un esfuerzo especial, sobre todo en formación, que son las enormes carencias con las que cuentan mis, mis, mis comerciantes, los empresarios, ¿vale? La formación, formación, formación. Y en eso sí creo que las administraciones públicas nos tendrían que echar una mano. No para conocer a fondo las directivas comunitarias, porque evidentemente es imposible ¿no? y no lo necesitan, ¿no? Pero sí para que para que sepan a qué se están enfrentando. Por ejemplo, el tema del desistimiento es uno de los problemas que hemos tenido nosotros con, a la hora de hacer el proyecto. Y al comerciante a día de hoy lo sigue sin entender. Digo de mi sector, ¿eh? lo sigue sin entender. Entonces, sí que me gustaría que la gente que tuviera capacidad de decidir establecieran mecanismos para que el autónomo pequeño empresario micro, o la microempresa tuviera. Eh, acceso a una formación sobre sobre el comercio digital, que realmente, pero formación de verdad, no no hacer un curso y. no sé si me, me entiendo, ¿vale? no sé si me explico, porque realmente es lo que el, nuestro sector necesita. Era solamente esa pequeña reflexión, Jesús a ver, gracias. Eh, Patricia, allí un micrófono, por favor. No, 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 no. Allí. Ahí. Patricia, Suárez Directora, a su fin, cuando eh, quieras. Muchas gracias, Patricia Suárez, presidenta, de su fin. Eh, siento mucho no haber llegado, haber llegado antes, porque la verdad es que la jornada, por lo que estoy oyendo, ha sido muy interesante, pero el, la agenda a veces, a veces es complicada. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Enrique García y ya, ya ayer te apoyé, ahora también ya son dos. La siguiente de Cañas, Enrique. De Cañas. Lo mínimo, lo mínimo. La unión entre los consumidores, que es lo que tenemos que hacer. A mí me gustaría eh, hablar, porque se ha hablado aquí de no solamente las demandas colectivas, sino del negocio del litigio, de la industria litigiosa. Y siempre se habla de ello como algo negativo. Yo que vengo además del sector bancario y que tenemos muchísimas demandas puestas, a mí me gustaría eh, señalar que, que claro, que, que, que es molesto, hay, hay, hay quien le molesta porque piensan se está haciendo un negocio de esto, se está ganando dinero de esto, a mí no me molesta porque haya despachos de abogados que estén haciendo un negocio de esto, me molesta porque los mecanismos anteriores no han funcionado. Porque si los mecanismos anteriores Servicio de atención al cliente Banco de España CNMV hubiesen funcionado, un arbitraje, una mediación, que, como sabemos, con las entidades financieras no existe ni se le espera, no funciona pues entonces no nos enfademos porque haya un grupo de abogados que estén poniendo demandas y que estén llenando los tribunales porque es el último recurso que desgraciadamente les ha quedado a miles de ciudadanos para recuperar su dinero en preferentes, en cláusulas suelo o lo que sea. Si no nos gusta, dotemos, dotemos de mecanismos al consumidor para evitar tener que llegar a tribunales. Y uno de esos mecanismos sin ninguna duda sería una buena eh, de, una buena demanda colectiva que realmente permitiese al consumidor no solamente cesar en el uso de una, cláusula, de una cláusula y que a todos los consumidores se les retirase esa cláusula del mercado, sino que pudiese ver restituidos sus daños y recuperar su dinero. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Allí yo, al fondo me yo, han pedido yo, la. Yo ¿Puedo contestar? Sí, 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 sí contesta ¿eh? pues Ya, ya. Estamos a media, ¿eh? a media. La caña, tú, bueno, pagamos una a uno y luego otra. A ver, eh, coincido contigo en el análisis en que la solución judicial no es la solución de los consumidores, entre otras cosas por una razón muy sencilla, el plazo. ¿Eh? Los procedimientos judiciales, tú los conoces muy bien, son exasperantes. Y la justicia cuando llega tarde ya no es justicia. Y me apuntan por ahí también que el coste. Se ha hablado aquí antes, ¿eh? El coste de los. está Blanca? Eh, el coste de. Ah, ah. El coste de los litigios. Eh, no todos los consumidores tienen capacidad económica. ¿eh? Por tanto, sí que hay que establecer mecanismos eficaces, gratuitos, rápido. ¿Te suena eso, Alicia, del arbitraje? ¿Eh? Bueno, pues por ahí van las cosas. Totalmente de acuerdo contigo en la ineficacia de algunos. Del Banco de España es vergonzoso. Es lo que siento yo personalmente al decir eso. Es vergonzoso que la institución que debía controlar a las entidades financieras haya fracasado de forma absoluta. Es vergonzoso que un señor que tiene una tintorería, un señor que tiene un puesto en el mercado de la paz, tenga más obligaciones de cara a los consumidores que el Banco de Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, y si me decís, lo digo todo en orden, por ranking. ¿Eh? Es vergonzoso. Llevamos años quejándonos de esto. Por tanto, al final hemos tenido que ser las asociaciones de consumidores las que hemos puesto demanda y las que hemos eh, intentamos restituir y lo que intentamos es dar justicia y cumplimiento a, la, a, a, a lo que es las normas de protección de consumidores. Hombre, pero entenderás que gracias no nos hace a OCU que hemos pagado con el dinero de nuestros socios, con los recursos de nuestros socios. Hay ahí también previsiones de financiación de las acciones colectivas que tienen que quedar claras. Hay obligaciones de ánimo de lucro para que ahora, en justicia, oye, ahí hay competencia, lleguen despachos de abogados que tengan una inversión por ahí detrás y que busquen un negocio en, en hacer eh, eh, defender a los consumidores. Es lícito que haya negocios, por supuesto, que es lícito que haya negocios. Pero, no, no. Si, si, si en eso, en eso, en eso, Patricia, de acuerdo. Pero ojo, separemos el grano de la paja. Y sobre todo, no pongamos un instrumento potentísimo como son las Cla action en manos de gente que no reúne los requisitos. Las asociaciones de consumidores estamos controladas, sujetas a un registro, con unas obligaciones de transparencia, con unas obligaciones eh, de, mm, clarísimas que están en la norma y, y los otros no. ¿Eh? Los otros no, y eso también genera problemas. Evidentemente, eh, a nosotros no nos hace gracia que una acción que nos ha costado mucho esfuerzo, pues ahora pues, lleguen en otro y la, de alguna manera eh, pues, la subviertan y, sobre todo, co se convierta en un mecanismo que puede ser pernicioso también. ¿eh? Porque. Eh, Aprendamos de, de la parte negativa de los que miramos enfrente con envidia, ¿no? Del otro lado del Atlántico. Allí también hay seguros para blindarse de esa, de esa legitiosidad que encarecen los servicios. No busquemos esos vicios, ¿no? Por tanto, eh, las acciones colectivas tienen que estar. sujetas donde están, que es eh, en las asociaciones, en las, en las entidades habilitadas, que cumplan un mínimo de requisitos que garanticen. la Defensa de los derechos. Y lamentablemente, Patricia, tú y yo conocemos casos y todos los que estamos en esta sala, donde precisamente las acciones colectivas se utilizaban. Pues bueno, hay sumario abierto, no lo voy a calificar. Pero también conocemos en España de malos ejemplos de esa utilización. Gracias. Tengo yo que hablar con ellos dos. Así, eh... Tanto monta, monta tanto. ¿Qué parte era asociación, qué parte era despacho? Lo, lo, sin entrar en esas precisiones, pero el, los sumarios dicen, yo no, voy a re, yo no voy a repetir públicamente lo que está escrito en los sumarios. El que quiera se va a la Audiencia Nacional y lee lo que ahí se dice como he hecho. Eso está, está subyúdice y evidentemente se trata de una experiencia que no debiéramos repetir. Haríamos bien en no repetir. A ver, allí, he, al final. Vale, gracias. Vamos a ver, eh, yo represento al Consejo de Consumidores de España en el en la Comisión Europea, en el área de consumo. Um, de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, en mayor parte, eh, vamos a ver, las acciones colectivas se llevan hablando en nuestro entorno, creo, allí en la Comisión Europea, unos 14 años. Bueno, se nos hace un poco aburrido el tema, pero bueno, parece que ya vamos encaminándolo. Sí, por las razones que nos han dicho antes, Blanca lo ha mencionado, y también quiero decir otra cosa. Podremos tener en papel los mismos derechos y obligaciones todos en la Unión Europea, pero cuando vas a los países miembros hay diferencias abismales, también en acciones colectivas y demás. A abismales. Y lo que quería decir también es que estemos un poquito alerta ahora si el Brexit eh, culmina en una salida dura, porque ahí nos vamos a enfrentar seguramente a unas situaciones en las relaciones de consumidores con compras online. En las que vamos a tener que afilar, porque si es así, como parece que va a ser, um, esto va a ser un tercer país y va a ser como China o como Estados Unidos. Pero en cualquier caso, sí decir que por mucha legislación que tengamos en España, que tenemos de todo y la mejor seguramente, eh, de verdad lo que hay que hacer es aplicarla bien y al final ser un poquito más eficientes. Pero Creo que no estamos en mal lugar, por supuesto. En legislación no estamos en absoluto en mal lugar, pero sí deberíamos de afilar un poquito en la eficiencia, eh, sobre todo cuando vemos lo que hacen en algunos países del norte, que nosotros no nos hemos atrevido. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Terminamos. Estamos más o menos en el horario. Así que muchísimas gracias a los miembros de la mesa, ha sido muy interesante, muchísimas gracias a todos vosotros, a todos ustedes. Somos lo más, si estuviéramos unidos seguramente otro gallo nos cantaría, pero como no estamos unidos somos débiles, podríamos conseguir lo que quisiéramos. Eh, gracias a todas las administraciones por el esfuerzo y, y sobre todo, gracias sobre todo a los que sé que cada día estáis ahí peleando con los consumidores y muchas veces sin medios. Os lo agradezco personalmente. A ver, última palabra que va a decir el director general Nelson Castro. Gracias a todos. Bueno, como todos, estáis, como todos estamos pensando en la dichosa caña y en la dichosa tortilla, pues damos por concluida la jornada. Simplemente agradecer a los presentes, agradecer al que nos está pintando por ahí, que vamos a ver cómo hemos quedado cada uno de nosotros, hay que agradecer su trabajo. Y. Simplemente que la reflexión que hoy hemos hecho, algunas de ellas eh, críticas eh, cara al futuro, pero yo creo que deben ser un motivo evidentemente de acicate para defender a nosotros mismos y a nuestros conciudadanos que se lo merecen. Buen día a todos y desde luego feliz Día Mundial de los Derechos del Consumidor el día 15.